Positivo. Llega La Liga Versus, un podcast para concienciar y erradicar el odio tanto dentro como fuera de los estadios, con charlas entre referentes del mundo del fútbol que nos cuentan sus historias en primera persona. Escúchalo ya en Podium Podcast o en las principales plataformas de audio. La Liga Versus, un proyecto de La Liga, El País y Podium Podcast, con la colaboración de la cadena SER. Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una Rebequita, que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí. No tengo su móvil, señora. No la conozco. No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6, 5. Apunta. Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. De Asier Villalibre con el resto del equipo Orsay, que se tendrán que juntar seguro ya cuando llegue el verano para celebrar lo que tenga que celebrar el Atlético ante el Villarreal, el importante encuentro de hoy. Diego González, evidentemente, un día especial para la afición que va a llenar el estadio. Diego. Sí, sí, espera, se lo voy a preguntar a dos jóvenes que tengo por aquí. Deportivo, además, ¿eh? Ah, encima son de Carrusel Deportivo, qué bien. Todo. Oye, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? Bueno, al fin de fiesta, ¿no? A ver qué pasa hoy, ¿no? De maravilla, ha sido una maravilla, esto ha sido impresionante. Nunca he vivido. Hemos estado viendo la gabarra, hemos estado todo. Viendo la final aquí en San Mamés, vimos la final aquí y hoy a recibirles. Oye, ¿estuviste tú en Sevilla o no? No, en San Mamés también, no se puede ir a Sevilla. Vale, pero de todas formas, ¿hoy qué esperamos del partido, aparte de la fiesta? Ganar. Y lo ganamos. Y seguir en Champions. Seguir en Champions, ¿no? Hombre, ese es el sueño, ¿no? El sueño. Sería una temporada fantástica, ¿verdad? Ya está. ¿Somos todos de casa? Muy bien, gracias, Crecasco. Vale, bueno, pues son ejemplos de lo que ahora mismo está allí, ya la gente disfrutando de este partido en San Mamés, ya ocupando, disfrutando de este partido en San Mamés, ya ocupando sus localidades. Un estadio que se va a llenar. Rafa El Corto Martínez, hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, chicos. ¿Cómo habrá sido esa charla de Ernesto Valverde en la previa? En plan, chicos, hay que concentrarse, hay que centrarse. ¿Cómo estáis de ánimo? El que no esté bien físicamente, que se echa a un lado, pero aparentemente por el 11, todos en condiciones para afrontar un partido hoy. No sé si se puede recuperar, Rafa. Tú has tenido celebraciones de liga, celebraciones importantes y tal. ¿El cuerpo da como para estar a tope o no? A ver, los que son jóvenes, sí. Los que son jóvenes, sí. A ver, yo creo que ellos están todavía con esa adrenalina de todo lo que ha pasado esta última semana. Y a mí me parece que van a estar a tope. Y yo creo que a pesar de que hayan celebrado y que lo hemos visto todos, como no podía ser de otra manera, creo que es un equipo muy profesional, muy profesional. Y se han liberado totalmente, ya han ganado la Copa, se van a meter en Europa. Y ahora la pelea es por la Champions, con lo cual yo creo que hoy va a ser el mismo equipo peligroso que hemos visto durante todo el año. Hola Sidro, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Bueno, el Villarreal que tiene una buena oportunidad, ¿no? Para seguir escalando en una racha liguera buena. Sí, porque de hecho el Villarreal, si no llega a ser porque se le escapó el partido ante el Atlético de Madrid, que lo perdió, pero lo pudo haber ganado, fijaros, llegaba aquel partido con 9 partidos sin perder, 4 victorias consecutivas y con la sensación de que el equipo de menos a más podía llegar a esa séptima plaza, así que gracias también al Atleti de Bilbao, porque al ganar la Copa le da más opciones al Villarreal. Pero es que aquí la pelea son o es de 6 equipos por una posición, y si hoy palma, después de la victoria del Betis, se le puede escapar muy mucho. Por tanto, no vamos a decir que es una final, pero hoy el Villarreal se juega muchísimo. Ahora contamos los fastos de la previa, que van a ser también bonitos seguro. Y acabó el partido en Albacete, Juanma. Final en el Carlos Belmonte. El Albacete coge oxígeno. 3 puntos de oro para el conjunto manchego, que llevaba sin ganar 3 meses. El gol de Quiles le da mucha vida al Albacete. Se queda a 1 punto de la permanencia a expensas de lo que haga mañana el Alcorcón ante el Villarreal B. Y el Tenerife en zona de nadie. Prácticamente se les fuman sus opciones de meterse en el playoff de ascenso. Acabó en el Belmonte, Albacete 1, Tenerife 0. Hoy es un partido muy importante para el Athletic Club de Bilbao. El encuentro con su afición tanto en San Mamés. Pero también es muy importante para los periodistas, la redacción de deportes de Radio Bilbao. Y eso ha hecho que Freddy Lorca... Sí. ¿Qué tal, Freddy? Buenas tardes. Hola, Freddy.
Freddy Lorca pues ha querido rendir un homenaje a la gente. Freddy Lorca, ¿qué tal? Buenas tardes. Parece que tenemos Freddy, vas a mareado en la previa. Freddy. Es que es muy sensible. Freddy. Aprovecho rápidamente. Phil Rich, hola Phil, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo no te voy a pedir una oda, pero cuando tienes que explicar a tus amigos italianos o en el periódico o lo que sea, ¿qué es el Athletic y lo que ha vivido el Athletic 40 años después? ¿Qué les dices? Bueno, empezamos. Yo siempre empiezo con la gabarra, porque es algo que nadie tiene, nadie entiende, nadie ha vivido, y me parece bonito. Es todo el debate ahí, y que se celebre en un río, me parece muy interesante. Pero hay que decir una cosa, que no hay mucho que decir, porque la gente en Italia sabe muy bien lo que es la Athletic, la idiosincrasia, si quieres, o la autarquía, lo diferente que es. Así que tampoco hay que exagerar. Ahora, sobre el tema de la fiesta y del no ganar por 40 años, ahí sí podemos meter algo. Pero por lo demás... Hablando de exagerar, con lo de la fiesta se puede decir exacto, algo, ¿no? Pero lo demás, el sentimiento, lo que es el club, lo que hace... bueno, yo he estado varias veces en Letras de Fútbol, en el Film Festival, sí, y todo esto, que es parte, Reguera, exacto, fútbol. Es parte de un club único. Así que ahí no tengo que decir muchas cosas porque la gente ya está acostumbrada. Después, cada uno vive la fiesta a su manera y esta ha sido apoteósica. Así que, no, para mí decían más las 6 finales perdidas casi que la fiesta, ¿no? Este sentimiento de estar ahí y de no poder sacar, ¿no?, el barco al río, esto ha sido un poco, el tema ha sido este. Desde luego, ya se ve en la Copa, Marquínez, te ayudo en circuito interno, no sé si lo tienes, pero Óscar de Marcos e Iker Muniain sujetan la Copa cada una por una de las asas. Ahí están. Sí, pero estoy viendo, mira, al jabalí Urtubi saludando a Óscar de Marcos. He visto a Goico, he visto al Chopo también. Está Manolo Delgado, o sea, Diego, va a haber un doble pasillo por lo que sí, veo, ¿no? Sí, sí, va a ser un doble pasillo, uno formado por los jugadores del Villarreal y la plantilla del Villarreal y otro formado por los jugadores del Athletic de aquel equipo del 84, los Zubizarreta, Urquiaga, De Andrés, Dani, Sarabia, Goico, Andrinúa, Noriega, Andica, en fin, que no me quiere dejar a nadie, pero vamos, Bolaños, el Gazabal, De La Fuente. Y ahora mismo ya ahí salen. El pasillo primero, efectivamente, con el cuarteto arbitral que coge el balón, el colegiado del encuentro, que permite ya a los jugadores del Villarreal que se coloquen para ese primer pasillo. Sabamé se pone en pie, ¿eh? Y luego veremos dónde se ponen los jugadores del Atleti de esa campaña del 84, los últimos campeones, que querían ya darles el testigo. Ahí salen, Diego. De una generación a otra. Y ahí están los Joseba Aguirre, los Sola, los hermanos Salinas, los De La Fuente, los Diceranzu, los Chato Núñez, los Meléndez, los Andrinúa. Todos están invitados luego también al palco. Javi Clemente abriendo la comitiva, ¿eh? El que fuera entrenador de aquel equipo que ganó 2 ligas, una copa y una supercopa. Ya con, mira, Noriega también, jabalí se cuida. Bueno, Julito está el más joven de perfecto todos. Perfecto, ¿eh? Revista, sí, sí. Santi Urquiaga también. Está para, mira, bueno, el Chato Núñez está para jugar, ¿eh? Chato Núñez está para hacer triatlones. Está para jugar. El Chato no. Muy bien también. Y ahí está, como decías, Garrido, Iker Muniain y Óscar de Marcos. Allá van. Con la copa y van a salir... La gente que se vuelve loca aquí en Sanamés, el estadio está prácticamente lleno, es el colofón a una semana histórica, una semana mágica que se ha vivido en Bilbao, y los dos capitanes salen ya por esa bocana de vestuarios. Pasillo de los jugadores del Villarreal, pasillo de los campeones del 84, el ambiente de Sanamés, salen los campeones con la copa para brindársela al público de Bilbao en ese doble pasillo. Sanamés, Diego, se vuelve loco. Mira qué abrazos de Marcelino y todo el cuerpo técnico que estuvo aquí, y el ambiente es espectacular. A ver si podemos escuchar el sonido ambiente. Chapelduna. Pues se repite un poco lo que se vivió aquí el jueves con las pantallas gigantes, pero hoy ya con el Villarreal enfrente para un partido de liga y con la emoción todavía vivida. Fíjate con qué ilusión están aquellos jugadores del 84
como decía, dándoles el relevo generacional. Ese momento ha llegado. Tenían ganas muchas veces, cuando los veces nos ha dicho Dani que ya tenía ganas de que fuese otro el que levantase la copa y que le hiciésemos las entrevistas a partir de ahora. Mira, hay Iker Muniain como el último que la levantó. Iker Muniain y De Marcos levantando la copa, girándosela y brindándosela a todo el campo, Está sonando el himno del Atleti por los altavoces, la gente que está absolutamente de pie, los campeones del 84, que ya poco a poco se van a retirar, ha vivido la copa también Marcelino García Toral como si fuera suya, y un pedacito si es de Marcelino. Van a producirse las fotos de rigor, está cantando el público el himno aquí en la catedral. Se acerca el momento en San Mamés, en la catedral, la gente cantando a capela el himno del Atleti. Momentos muy emotivos, la generación del 84, 2024 fundidos en uno, porque eso es el Athletic, ese hilo conductor tan bonito, bufandas al aire, así se canta el himno del Athletic en la catedral, en la previa, en un día tan especial, 40 años después. Mira, déjame decirte, Garrido, está Iker Muniain colocando la copa donde están los campeones del 84 para que se saquen la foto ellos, y ahora son los jugadores del Atleti los que se van a intercalar entre ellos. Es una foto preciosa. Mira, es un momento maravilloso. A ver si podemos escuchar cómo canta la gente a capela el himno del Atleti. Ahí están. Y unos 250 seguidores del Villarreal que están aplaudiendo como locos también este momento histórico. ¿Qué pasa, Diego? Y lo acaba de decir el himno. Avisar a René Borrac, Loratu, Dao, Orbel, Barría. Del viejo tronco de roble han florecido nuevos retoños, y eso es lo que se acaba de escenificar aquí en San Mamés. No sé si están más contentos, Garrido, los jugadores del Atleti o los campeones del 84. Y mira, ¿verdad? Daniel Ruiz Bazán, no, Iker Muniain, los dos capitanes 84-2024, posando una última foto, un último beso, el abrazo, la copa que se va a retirar. Y ya todos concentrados porque está esperando el capitán del Villarreal. Si es que se puede. Alineación ahora mismo. Ya verás cuando llegue el momento Mikel Vesga, por ejemplo. O la enumeración también del banquillo. Es el sonido en la catedral. Sería Mikel Vesga. Sortía hoy al Santé. Venecia, Iñaki Williams. Jamaica, Nico Williams. Namibia, Gorka Guruceta. Jamaica, Yuri Berchiche. Jamaica, Oscar de Marcos. Taberna de Agua, Beñat Prado. Qué ambiente, Martínez, o no seas del Atleti. Es un momento, Garrido, histórico, un momento para vivirlo, con esta afición que se ha volcado durante esta semana, que ha sabido comportarse además. No cabe un alfiler en las gradas, González. Sí, sí, no, hoy estaremos a puntito de batir el récord si no lo hacemos hoy. Recordemos que esos números son de 52.061 espectadores en la semifinal contra el Atlético de Madrid este año. Así que vamos a ver que nos den luego oficialmente, porque solamente faltan, Martínez, aquellos 200 que no han venido al Villarreal. Es decir, aquel piquito que es el que falta por completar San Mamés. Pues va a comenzar el partido. La fiesta, la juerga, que ahora tiene que ser otra para los rojiblancos, también para el Villarreal, y es la del fútbol. La de conseguir los tres puntos, unos para acercarse a la Champions, para seguir peleando por la Champions, otros para meterse en la pelea de lleno por la competición de la UEFA. Va a sacar de centro el Villarreal, arranca el partido. Gerard Moreno, que pone el balón en movimiento, arrancó el partido en San Mamés. Son las 6:30, 5:30 en Canarias, Juan, la ronda en carrusel. La madre afición, qué bonito, sí señor. La madre de todas las emociones, de todas las ilusiones. Y tu madre espera una ilusión para este año. Se la vas a regalar. Extra Día de la Madre de la 11. Viva Marquínez. Arrancó el partido, balona para Simón, se la quita encima con pierna izquierda. ¿Con qué ha salido el Atleti, Diego? Pues además de con Simón, con De Marcos, Juri laterales, Paredes y Vivian en el centro de la defensa, Prados, Vesga, centro del campo, por arriba, por la derecha, Iñaki, por la izquierda, Nico, Sancete en el enganche, Guruceta en punta de ataque. Ha habido falta precisamente sobre Guruceta. Jorgensen es el portero del Villarreal, 4 atrás, Kiko Femenía, Raúl Albiol, Gerson Mosquera, Alberto Moreno, 2 en la sala de máquinas, Santi Comesaña, Dani Parejo, por la derecha, Traoré, por la izquierda, Desbaña. Arriba, Gerard Moreno y Alexander Sorloch. Arrancó el partido en San Mamés. Primer minuto, Atlético 0, Villarreal 0. Y segunda edición comienza, ¿no?, en Zaragoza, Lloero.
Arrancó el partido ya en la Romareda, primeros segundos del encuentro, Zaragoza 0, Elche 0. Burgos Román. Acaba de poner en estos instantes el Racing de Santander la pelota en juego, lleno en el plantío, Burgos 0, Racing 0. Liga F Valencia, José. Se mantiene el partido en la máxima igualdad, 24 de la segunda parte en Mestalla, Valencia 1, Levante 1. También a las 7, Real Madrid-Granada para cerrar la jornada, Liga F, Luis Quintana, buenas tardes. Buenas tardes, Dani, buenas, Carrusel, desde el Alfredo Di Stéfano. Aquí el Real Madrid va a intentar afianzarse en la segunda posición frente a un Granada que está a un puntito de salir del descenso en el conjunto de Alberto Toril. La novedad es Linda Caicedo en el andaluz. Es titular Andrea Romero bajo palos. A las 7 de la tarde arranca aquí este duelo entre el Real Madrid y el Granada. Internacional, Bruno. Está ganando el Leverkusen al descanso. Con este resultado serían campeones de la Bundesliga. Con el gol de Boniface, Leverkusen 1, Werder Bremen 0. También está jugando en Inglaterra, en este caso el Arsenal. De momento en tablas, empatando Arsenal 0, Aston Villa 0. Liga Andesa, Girona, Xavi. Hay partido aquí en Fontajau. Estamos a 5 y medio para el final del partido y el Barça gana de 4. 63 Girona, 67 Barça. Gran Canaria, Nico. Sigue mandando el conjunto del Moraván Andorra, de momento mucho más eléctrico que su rival, 7-21 para llegar al descanso. Adrián Gran Canaria 27, Moraván Andorra 30. Vamos a ver si ha comenzado el Wizzing Center, el Real Madrid ante la Peña. Paco Hernández, ¿qué tal? ¿Qué tal, Garrido? Muy buenas, Carrusel. Acaba de comenzar el partido del Real Madrid buscando un triunfo que le devuelva al liderato y el segundo de la semana, Juventud, que estrena a Dani Miret en el banquillo. Quiere romper esa racha de 6 derrotas consecutivas. Estamos a 9-19 para llegar al final del primer cuarto. No hay puntos todavía. Real Madrid 0, Juventud 0. También lo ha hecho el Covirán Granada, Valencia Vázquez, Juanjo Martín, buenas tardes. Muy buenas, Dani, así es. Arrancó aquí el partido de un Covirán Granada en el que hay rumores de cambio porque el ex NBA Will Barto puede ser que abandone en las próximas horas con el conjunto de Nazarí. Hasta el momento 8-45 para el final del primer cuarto. Covirán Granada 0, Valencia 4. Momentos decisivos del Máster de Augusta, Héctor. El cuarto de los 18 hoyos de la jornada, John Ram, dos verdes ya para el de Barrica. En sus 7 participaciones anteriores en el Master nunca ha terminado por debajo del puesto 27. A ver si hoy al menos consigue acercarse al top 10. 8:30 sale el líder y el favorito, Scottie Scheffler. Moto 3, última vuelta, Esco. Sí, señor, va a ganar el colombiano David Alonso. La segunda plaza se la van a disputar entre dos españoles, Daniel Holgado y Ángel Piqueras, que están pugnando junto con el japonés Yamanaka. Entre estos tres pilotos tendremos al segundo y al tercero de la carrera. Enseguida ahí, dale, Juan. Pues ya lo sabes, está la mente repartido por todas partes. En cuanto lo veas, yo que tú lo pillaba porque te puede alegrar el año. El año y muchos más, ¿eh? 17 millones de euros que hay en juego con el extra Día de la Madre de la 11. Ya lo sabes, el 5 de mayo tu mamá puede estar muy orgullosa de ti. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11 eso está bien jugado. Marquínez. La pega Iñaki, rebota en la pierna de Alberto Moreno, balón que se va a perder directamente fuera de banda. Por la parte derecha saca De Marcos, la juega para Ollano, ya nuevamente para De Marcos, este que la juega para Iñaki Williams. Iñaki que la pisa, busca en el corto a Vesga, Vesga para Yuri, la pega Yuri, Jorgensen. Iba ajustadito ese balón, el despejó la defensa, pero lo hace de forma defectuosa, le cae a Peñate a Prado, está solo De Marcos, en parte derecha, qué balón le ha metido a De Marcos. De Marcos que la pisa, De Marcos que la pone, busca el punto de penalti, la saca la defensa, córner. Primer saque de esquina, Raúl Albiol, es el primero, ¿no, González? Sí, sí, ahí estamos, bien, lleva la cuenta bien. Vale, por ahora, ya veremos luego. Por la parte derecha, según ataca el equipo de Chingurri Valverde, se recorre todo el ancho del campo, Nico Williams, para poner el balón dentro del área del Villarreal, donde se refugia todo el conjunto amarillo. Saca en corto la jugada para Ollán en el piquito del área. Ollán que la pone, busca el punto de penalti. El remate mansamente a las manos del guardameta, a las manos de Jorgensen. Parecía que había comenzado con mejor el Villarreal, pero el primer disparo entre palos ha sido para el Athletic. Es un buen arranque, Filippo, del Athletic, ¿no? Sí, bueno, con todo ese entusiasmo. Con la euforia, ¿no? Esto a mí me parece... El pico de azúcar. Sí, a ver cuánto dura el pico de azúcar. Me parece que puede durar. Hombre, no sé, es un día histórico. También hoy, es una serie de días históricos. Y hoy, esto, lo que ha pasado antes, no puede dejar indiferentes a los jugadores. Y me parece que, bueno, de momento es así. Después, el Villarreal se juega su plaza europea y teóricamente tenemos partido. Pero hay mucho ambiente. Atención, acaba Escorial, Moto3. Pues ha ganado David Alonso y en la segunda posición, foto finish entre los españoles Daniel Holgado y Ángel Piqueras. Han entrado prácticamente a la vez en paralelo. Yo creo que ha sido para el
alicantino Holgado la segunda posición. Sí, se la dan Holgado, veremos. Ángel Piquera se va a conformar con la tercera posición. Gran carrera del novato, que es campeón junior y que está cometiendo su tercera carrera de la temporada. Ángel Piqueras, que ha terminado tercero, así que tenemos dos españoles en el podio de la categoría de Moto3. Y ha ganado el colombiano de Madrid, como decía, sí, también, que es en parte también nuestro, David Alonso. Dale, Martínez. Ha entrado Mosquera con un tren de mercancías, derribando a Nico Williams. Ha señalado la falta de ecología del balón. Está ya en movimiento. Lo juega por la banda izquierda Yuri Berchiche. Todo esto en el minuto 6 de esta primera parte, con empate a cero en el marcador. El pelotazo largo buscando a Iñaki Williams. El balón es malo, pero le va a venir a la propia delantero rojiblanco. La pide Nico. Continúa Iñaki. Intenta marcharse por banda derecha. Va a recuperar Baena. Baena que la juega hacia atrás. El Atleti presiona, como siempre, arriba. Mosquera con el balón para Jorgensen. Rueda el esférico a la altura de la frontal del área. Busca el pelotazo largo buscando a Traoré. No lo encuentra. Se pierde por línea. Manda, saque de puerta para el Atleti y lo hace rápido ya el conjunto rojiblanco. Ahí está Ollán Sacé, muy activo en estos primeros minutos de partido. El balón que no le llega a Nico Williams, va a recuperar Dani Parejo, levanta la cabeza, busca algún compañero marcado, no lo encuentra, lo juega para Baena, balón interior, la pierde, recupera el Atleti. Ollán Sacé, repito, es el que más balones ha tocado lo que llevamos de partido, basculando hacia la parte derecha, pisa el balón, no lo veía claro con Iñaki, prefiere jugar hacia el centro para Viñas Prados, el encargado de la sala de máquinas, abriendo hacia la izquierda. ¿Para quién? Para Nico, la pide Ollán. Buen balón para Joana, pura salida de fondo, va a centrar al centro con la zurda, primer palo, Albiol que despeja, ojo el balón, Peña Prado la pega, rebota en un defensa. Está bien el Atleti, Rafa, ¿eh? Sí, sí. Está, pues como todos los días que le hemos visto este año en San Mamés, con mucha actividad en campo contrario. Yo creo que Marce sabe perfectamente que tiene que jugar más con Sorlo, que es lo que está intentando para no perder esos balones en su campo y luego intentar ganar segundas jugadas. Pero de momento el Atleti está haciendo lo que hace siempre, ¿no? Una gran presión, con los centrales muy atentos, sobre todo Aitor Paredes, que ha tenido ya dos cortes muy, muy, muy importantes en el medio campo, y eso le da alas al equipo. Por cierto, para poner en valor el trabajo en su día de Gaizka Garitano, hay un dato que dice que el Atlético no ha perdido ninguno de los últimos 14 partidos como local en Liga, son 11 victorias y 3 empates, y podría enlazar 15 encuentros sin derrota en casa con un mismo entrenador por primera vez en la competición desde septiembre de 2019 con Gaizka Garitano. Sí, sí, o sea, sí. ¿Qué decir? Sí, sí, pensemos un poco, o sea, lo de Valverde es increíble. O sea, ya decíamos el otro día que se admite el debate. Pues no sé, con Mr. Pellan, con aguántame, con Dowsic, Garrido, aguántame, Dani, que es Traoré dentro del área, pega Traoré, balón que queda muerto. Ojo que le puede caer a Baena, vamos a ver lo que hace, la está pidiendo como un descosido. Varejo prefiere jugar para Comesaña que lo juega para Guillermo Moreno, la pega con la zurda, fuera. La pegó desviado, ese saque para los rojiblancos. Baena tendido en el terreno de juego. Sí, quiero decir eso, voy con Diego, también con Xavi, pero que para poner el valor en valor lo que en su día hizo Gaizka Garitano, 15 partidos, no 15 sin perder, 11 victorias y 4 empates. Dani, sí, que cogió Gaizka Garitano el equipo casi en descenso y por un larguero en Sevilla de Íñigo Martínez no entró en UEFA. Sí, sí. ¿Acordaros? No, que sí, la, sí, 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 sí. La, que... la temporada aquella cuando coge el primer equipo, esos 6 meses son espectaculares. Bueno, y final de Copa del Rey. Y final de Copa del Rey. Quiere decir que el trabajo fue muy, muy bueno, y de ahí el Atleti y luego lo que ha venido haciendo. Y por supuesto Valverde, que es Dios. Quiere decir que con Clemente, lo decía, con Dowsic, con Pedlan, con algún otro, se puede discutir quién es el mejor entrenador incluso de la historia del Atleti. ¡Atención! ¡Hay gol, Román, en Burgos! ¡Gol del Burgos en el plantío! ¡Balón largo! Peinada de cabeza de Ferniño sobre el desmarque de Ander Martín. Ander que se va al área, encara a su par y de disparo raso bate a Azquieta junto al poste izquierdo. Se adelanta el Burgos en el plantío. Minuto 8, gol de Ander Martín. Burgos 1, Racing de Santander. Aguanta, Juan, porque hay VAR en Bilbao, Martínez. Sí, no sé exactamente qué es lo que está mirando la caída de Baena, posiblemente. Hay un pisotón, ¿no? Muy claro. Penalti de Beña Prados con un piano de cola. Sí, 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 un pisotón, pues muy claro. Lopita, penalti. Tarde. Lopita, penalti. Pisotón y tú, evidente. No, es pues penalti, claro. Era sobre Baena. Llega muy tarde. Sobre Baena, sí. Y lo pisa, penalti, no hay más. Es un penalti muy claro a favor del Villarreal. Para Beñat. Es la primera cartulina amarilla que ve Beñat Prados en toda la temporada. Ha jugado 20 partidos, 21 con el de hoy, y es la primera cartulina amarilla que ve por esta acción. No protesta nadie, ¿eh? No protesta ni el Tato. O sea, habla unaísimo con el colegiado, pero el penalti es, por lo que decís, como un piano de cola. Sí, llega, bueno, muy tarde, pues, llega muy tarde, le pisa y no hay más. Penalti. Gerard Moreno es el que tiene el balón. Entre las manos va a ser el encargado de intentar transformar este penalti en el minuto 10. De esta primera mitad habla con Sorloza y está Gerard Moreno, que se queda absolutamente solo. Pita la catedral, 10 minutos y medio, primera parte.
puede adelantarse el Villarreal. Aplauden unos, pitan otros, y ahí está Gerard Moreno con la, en la zurda. Se coloca prácticamente en la frontal del área. Avanza, 1, 2, 3, Paradiña la pega al poste. Gerard Moreno remata, gol. Claro, no la puede pegar. Si la pega es, en el poste, es libre indirecto. Por darle es veces. Libre indirecto, correcto. Es libre indirecto, Gerard Moreno, que rebotó el balón en el poste. Claro. Remató según venía a portería, pero eso ahí tú no vale. No vale libre indirecto por pegarle dos veces. Celebra Unai Simón, Diego. Claro, lo ha celebrado con la grada, se ha dado media vuelta y ha dicho, venga, vamos, que este partido empieza bien. Lo podemos sacar adelante a pesar de este traspié. Repito, la primera cartulina amarilla para Prados, la primera acción, digamos que positiva para el Atlético, ha sido casi celebrado como un penalti gol. Penalti fallado por Gerard Moreno, la pelota fue al palo, no puede rechazarla, evidentemente, si viene del palo. Así que toca celebrar de momento el primero del Burgos, Juan. De momento, con Occident, la compañía de seguros donde tu seguridad es la prioridad número uno. Asegura todo, todo y todo con Occident. Elige la mejor seguridad. Elige Occident. Obviamente, Gerard ni lo celebraba. Vuelve la Atlético a la carga. Lo intenta, es Paredes tocando en corto para Yuri Berchiche. Este la juega más hacia la izquierda, pegadito a la calva, encarar ahí Nico Williams, Anzuelo, Kiko Femenía para enviar el balón directamente fuera, saca rápido el Atlético. Una cosa te voy a decir, ese penalti cualquier otro año va adentro. Está el Atlético que le sale absolutamente todo. Está de cara, está con el viento a favor y está teniendo suerte en los momentos realmente decisivos. Que dure, niño, que dure. Sí. Saca Unai Simón, pelotazo largo, Mosquera que la baja, Mosquera que la lanza, un sombrerito a su marcador, el esférico tiene que retrasarlo el Villarreal, ¿para qué? Para Jorgensen, rodando el esférico en el balcón en del área, dice Mosquera que la juegue con él en corto, el colombiano que espera recibir ese balón, pero Jorgensen no lo tiene demasiado claro, prefiere jugar hacia la derecha para el Capi, Raúl Albiol, con el balón controlado, qué buen balón para Baena, la división de los dos terrenos salen de juego, Baena más hacia la izquierda para la incorporación del lateral de Alberto Moreno, Alberto Moreno para Baena, corre también Dani Vivian. Tremendo Vivian, fantástico Vivian, rapidísimo para recuperar ese balón y jugarlo para Iñaki, el balón de Vesga, se equivoca Vesga, ahora lo regala mansamente a las manos del guardameta. ¿Qué pasa, González? Nada, que estoy pendiente, quedan 5 minutitos para el 18, algo que no le gusta a Iturralde, lo de el posible cumpleaños que vaya a cantar la grada a De Marcos, le parece una doñez, pero bueno, yo voy a estar ahí pendiente. Me parece una pastelada, estamos al fútbol y nada, cumpleaños, un cumpleaños bonito, bonito. Que lo celebren luego allí en un chiquipar, cuando con el partido. Ya lo habrán celebrado. Es un chocopar, ¿no? un chocopar. Uy, Traoré, qué balón. Mete en profundidad para Santi Comesaña. La pone hacia atrás. La puede pegar Baena. Baena que la para. Chuta Baena. La saca Vivian. La ha pegado horrible. Ha tenido tiempo para pararla dentro del área con toda la comodidad del mundo. Y al final, el balón que lo ha sacado la defensa. Qué oportunidad más clara. Es que ha pegado horrible. Horrible. La pinta, Sidro, era según te viene al ángulo largo con la derecha. Claro, claro. Es que además es evidente. Y Baena tiene buen golpeo, por eso me extraña. Yo creo que ha visto tanto tiempo, tanta portería, que ha hecho lo más complicado, aguantar. Y al final se la han quitado. ¿Tú dirías, Phil, que se está empezando? Eso es, que se está empezando a decantar un poquito el partido, ¿o que no, Phil? Sí, pero yo sigo viéndolo abierto. A ver quién tiene más interés, ¿no? De los dos. Pero el Atlético, ok, la fiesta, bien, todo bien. Pero esta cuarta plaza está ahí. Está a 5 puntos ahora, no 4 en este momento, puede ser 2, falta mucho, y con el hecho que casi seguramente España no va a tener el quinto equipo en Champions. No te crees, ¿eh? No, pero no digo, es complicado, ¿no? Es complicado, lo ponemos así, lo podemos decir. El Athletic puede empujar por la temporada que tiene. No, va a empujar seguro. Por esto, así que yo lo sigo viéndolo abierto. Y lo que decía Martínez antes hubiera entrado no ha entrado el penalti, además se rechace, va a él, podía ir a otro. No, sí, porque Comesaña estaba atrás, para empujarla. Exacto. También. Es una vida extra, lo intentaba Nico Williams, Martínez. Lo intentaba, no ha llegado a ningún lado, ha recuperado el Villarreal, ha jugado Dani Parejo, intentó meter en un balón profundidad, ha cortado Paredes. El balón se para, Ollán Sánchez hace un pequeño lío, se la lleva Iñaki, la pide su hermano, su brother por la parte izquierda, recibe Nico dentro del área, la puede pegar con pierna derecha, hace un recorte, se entretiene, yo creo que ha estado con ganas de pegarla porque la ha pegado en varias ocasiones a lo largo de su carrera deportiva estos últimos años y ha marcado gol desde ahí metiéndole rosquita y hoy se ha arrepentido en el último igual momento. Igual ha pensado que Iñaki le va a echar la bronca después y se van a enganchar después del partido, no tiro. Sí. Aguántame Diego, que la juega de Marcos que la pone, la puede colgar, ha tocado Mosquera. Era la pelea, Iñaki, también Nico, al final la saca la defensa del Villarreal. Sí, ha dicho, para que no tengamos pollo luego en casa, toma, métela tú, anda.
Juega el Atleti, juega Beñata, Prados le dobla de Marcos por parte derecha, recibe de Marcos, libre de marca, levanta la cabeza, la puede colgar, prefiere jugar para Ollán. Ollán para de Marcos, lateral del área, la pone de primera, remate, y aquí arriba. Remató por encima del larguero, le agradece el centro a de Marcos, venía tocadito, la pegó con fuerza, sí, pero se marchó por encima del larguero de la portería del Villarreal. El partido está bonito, seguro, condicionado por ese fallo de penalti de Gerard Moreno, mientras en Alemania el título ahora mismo, Bruno, sería del Leverkusen. Sí, está bastante controlado, es verdad que sin tantas ocasiones como en la primera parte, tuvo una llegada Birch, que ya ha entrado en el terreno de juego. Qué calidad tiene este futbolista, como se nota cada vez que toca el balón. Está bastante controlado, como digo, por el equipo de Xabi Alonso. En el 12 de la segunda sigue el Leverkusen 1, Werder Bremen 0. Oye, y ahora que estamos aquí disfrutando del mejor fútbol, toca recordar que ahora da igual con quién tengas internet. El City Real Madrid de los cuartos de Champions lo puedes ver en Movistar Plus. Efectivamente, después del gran partido histórico de la ida, el miércoles puede ser testigo de otro homenaje al fútbol en Movistar Plus por 14 euros al mes. Y ojo, porque además tienes más deportes, cine, series y mucho más. Ahora da igual con quién tengas internet. Suscríbete por 14 euros al mes en movistarplus.es. En segunda, el Burgos le gana al Racing por 1-0. Quien domina el primer cuarto de hora, Lluvero en Zaragoza. Bueno, pues la pelota es descaradamente del equipo de Becacheche, del Elche, que eso sí, tan solo un disparo de Mario Gaspar con peligro. Antes la tuvo Alejandro Francés, disparo también desde la frontal del área, que no consiguió sorprender a Matías Dituro. Ahora hay falta que puede ser peligrosa a favor del Elche, alejada, pero va a buscar la estrategia al conjunto ilicitano, que ya digo que está teniendo mucho más la pelota. Viene el golpeo desde la izquierda, punto de penalti, achica bien ahí en trabajo defensivo Sinan Bagis en la Romareda, 16, camino del 17 de esta primera mitad. Dispara a la Mario Gaspar, se le escapa la pelota por encima de la escuadra izquierda del Garbadía. Decía 17 de la primera en la Romareda, Zaragoza 0, Elche 0. Últimas posesiones en Girona, lo tiene el Barça controlado, pero no ha acabado, no finiquitado, Xavi. No, quedan 24 segundos, gana de 4 el Barça, tiene posesión de balón, pero ha sufrido y mucho, porque hasta en 3 ocasiones el Girona ha tenido posesión para ponerse por delante en el marcador. Tiempo muerto, 24 segundos, 4 arriba el Barça. Barquínez. Vesga, hacia atrás para Dani Vivian en la divisoria de los dos terrenos de juego. Cambia totalmente la orientación del juego, busca Nico. Ahí está Nicolás, que bien la pincha, va a encarar a Kiko Femenía. Nicolás hace un pequeño recorte, el segundo ha caído al suelo, eso es falta, falta clara. Falta clara, qué difícil es Rafael Alcorta para Nicolás. Es tremendo. Porque Traoré le tiene que hacer muchas más ayudas a Kiko Femenía mucho antes, tarda mucho en llegar. Y Nico, en cuanto ve la oportunidad, pues hace lo que tiene que hacer, que es utilizar ese uno contra uno tan eficaz y tan bueno que tiene, ¿no? Entonces ahí es donde tienen problemas normalmente los equipos, y hoy ahora le hemos visto despistado un Traoré que no le puede dejar solo Farmenía contra el Nico. Es tremendo. Yo, a que la pega directa, Diego. Iba a decir, está como para pegarla desde ahí, le gusta esa posición, es el 18, y carrera generalmente. ¿Están cantando o no, Diego? Que estaba muy preocupado. A ver. ¿Un Asturio o qué? A ver. Qué va. Menos Chiquipar, luego en el Chiquipar. Han hecho caso de el pilón a Chiquipar, eso. Muy bien, Soriona Coscar, 35 palos. Es que la va a pegar todo con la derecha. Bánico directamente a portería. Jorgensen de puños. Ha despejado el guardameta de puños. Iba bastante centradito ese balón. Baja Sancet. Repito, está muy activo, Ollán. Ollán que la pone. Busca el primer palo. Ha sacado la defensa. El balón que lo puede tocar Dani Parejo. Va a favorecer, no obstante, a Yuri. Yuri que juega nuevamente para Nico. Como la pincha Nico. Nico que la pone con la zurda. Ha rematado de aquella manera Paredes. Al final Mosquera que se la medio come. Es Alberto Moreno el que saca el balón. Ha intentado buscar a Gerard Moreno. Ha cortado la defensa del Atleti, pero puede montar la contra. Eso es falta, ¿no? Eso es falta clara. Protesta el público, Diego. Sí, a mí me pareció falta bastante clara. No sé si porque se ha querido hacer un poco el disimulado. Vivian dice no le he tocado, pero yo creo que sí. Árbitro sobre Comesaña. Falta clara. De momento, Sidros está viendo un poco superado el Villarreal por la intensidad del Atleti, ¿no? Sí. Ha zapado el equipo marcelino siempre con el 4-4-2, pero pelín tímido. Yo creo que esperaban que la resaca fuera un poquito mayor de lo que estamos viendo ahora, sinceramente, pero estamos viendo un Atleti que lo que se esperaba en la Catedral, es decir, un Atleti que saliera intenso y un Villarreal que aguardar atrás y buscar a la contra, y de momento ha tenido dos, el penalti y ha tenido la de Baena, que si hubieran ido para adentro estaríamos hablando de otra cosa. Es decir, que yo creo que también es un guión hasta cierto punto esperado de Marcelino García. Atención, marca el segundo, el Leverkusen, ahora sí. Golazo de Granit Xhaka, que le pega desde su casa, le pega con la zurda, el balón es buenísimo, entra justo pegadito al palo para ponerle el segundo al Leverkusen. Piden fuera de juego, es verdad que hay un futbolista, creo que es Florian Birch, que está en fuera de juego.
juego y que está más o menos en la trayectoria del balón, pero de momento parece que lo da Leverkusen 2, Werder Bremen 0, el título sí, un pasito más tarde. Una proeza del equipo de Xavi Alonso, como pocas ha habido en el fútbol mundial. El Leverkusen cerca de la Bundesliga, lo hablamos ahora con Phil, y atención porque gana el Barça en Girona. Sufriendo, pero ha ganado el Barça. Girona 75, Barça 81, ha ganado de 6. El nigeriano Ike Iloegbu, 25 puntos. Máximo autor del partido, Giovanni Parker, 20. Y sobre todo los 18 de la Provítola, que ha sido el hombre que le ha puesto hielo en los momentos calientes del equipo local. Ganó el Barça 7-5, 8-1 en Girona. ¿Qué te iba a decir antes de que entre Juan? Xavi, a ver. Venga, Xavi. Tú eres buen amigo de Marquínez. Mucho, sí, siempre sí, sí, le estás picando un poquito. El otro día, bueno, sabes que estuve el jueves en Bilbao y tal con la gabarra. Sí. Y recibo a Marquínez. Sí. Yo esperaba una versión de Marquínez eufórica, tremendamente contento y tal. Una llorera, Marquínez. Y le digo, ¿pero por qué la llorera y tal? ¿Cómo lloraba? Estaba llorando y tal. Dice, no, porque Xavi no me ha felicitado. Y digo, hombre. Muy feo eso, Xavi, Entonces, no sé, no me ha felicitado. No sé si tal vez está tiempo, podrías en antena felicitar a Íñigo primero por su gran trabajo, si quieres, por la Copa y por la Copa del Rey, no sé. Sí, hombre, mira, yo felicito a Íñigo Martínez por su gran trabajo, a todo el equipo de Radio Bilbao por su gran trabajo, a todos los seguidores del Athletic Club por la Copa y, lógicamente, a Dani, a Iturralde, a Iago, a toda la gente que también estáis muy contentos. Y si no lo he hecho, ha sido porque no estaban atentos. Y también, ¿no? Y también. Y al Athletic también. También un aplauso. Solo recordar que en los últimos años 1-1 entre la Real y el Atlético. Hasta luego. Buen trabajo, hijo de puta. Un abrazo, Xavi. Espera, aguanta. 1-1 ficticio, ¿no? No, he dicho 1-1 de Copa. Últimos años, 1-1 de Copa, pero dos supercopas. ¿A dónde? Bueno, 3-1. A Bilbao. 3-1. Si quieres 1-1, pero de 5 años. 3-1. En la mejor época de la Real Sociedad de los últimos 70 años. Fájate, Xavi. Tiene más títulos el Athletic que la Real. Y ahora, buenas tardes. Y además, una cosa que lo sepa Íñigo y Dani, les he quitado ya aquello que tenían, que me pusieron en la ¡Sancel Jorgensen! Perdona, ¿qué había bonito fuera? ¿Qué has quitado? No, cuando yo estaba fuera en una Final Four de balonmano, pusieron en mi sitio una camiseta del Athletic Club y yo les dije que costaría que ganaran una copa. Les quité el maleficio y han ganado la A lo Vela Gutmann, pero qué grande eres, qué bondadoso. Un abrazo, Xavi. Atención, hay gol, Romane Burgos. Gol del Racing, que empata el partido. Balón en el área, pasividad a la defensa blanquinegra, sobre todo personalizada en Alex Sancris. Doble de remate de Arana, el primero lo desvía José Antonio Caro, el segundo ya no, va dentro. Empata el Racing, marca Arana. Burgos 1, Racing 1, minuto 23 de partido. Pues para adentro y se celebra con Occident, la compañía de seguros que te acompaña en todas las etapas de tu vida. Porque en el fútbol y en la vida, tu seguridad es nuestra victoria. Todo, todo y todo en Occident.com. En Bilbao, si la metes Sancet es gol, No creo que hubiera fuera de juego, ¿eh? Yo creo que era legal, pero intervención enorme de Jorgensen. Por eso ha hecho una parada, pero parada. Una de las paradas de la liga. Y mira que se le ha criticado, al chaval. No, muy bien. Yo el primero que le criticaba y me lo como porque está. Es uno de los porteros con más paradas de la liga, sí, y hace un paradón tremendo. Quiero decir, Armancito, que ha dicho que es fuera de juego. Pero que si no la para Jorgensen y gol, no había fuera de juego. Esto es tan sencillo como si tienes que explicar un chiste, es que es muy mal chiste o no tienes ni idea. Si te tengo que explicar que venía de fuera de juego, si lo mete es gol, pues es lo mismo que explicar un mal chiste. No, pero escucha, no lo he criticado, al contrario. No, si yo te estoy criticando a ti, el que te está criticando soy yo. Y Armán es de explicar los chistes. Eso hay que decirlo. Dale, Marquines. ¿Sabes ese, no? Que va que. Entonces le dice. Juega el Villarreal. Juega Galbiol, balón hacia la parte derecha. Ese Gerard Moreno que la baja, pedía en mano la.
El farsante. No te jode que me dice delante de 1000 personas que soy un farsante el tío ahí en el larguero. Oye, lo ha dicho delante de 2 millones de personas. También es verdad. No sé, también es verdad. Dile allí. Pero en mi casa. En tu casa. En fin. Bueno, juega Unai Simón. Sí. Hacia la parte derecha. Es Dani Vivian. Busca balón largo para quien, para Iñaki William. Ha cortado Alberto Moreno. La echa al verde, la echa al césped de la catedral. Tienen que jugar hacia atrás. El capitán Albiol que recibe. Busca el balón al largo para Traoré. No llega el burkinés. Va a llegar antes la defensa del conjunto rojiblanco. Yuri Berchiche que la toca para Unai Simón. El portero del Athletic regresa a la portería después de que en el último encuentro fuera Julen Aguirrezabala que defendiera esa portería en el estadio de la Cartuja para conseguir el título de Copa. Presiona mínimamente Sorlosa, tiene que jugar para quién, para Paredes. Paredes para Beñat Prado, acercándose a la divisoria, la toca para Yuri, no la quiere rifar el Athletic. Balón que sale mordido para Vesga. Vesga que no controla bien, ojo, el despeje es malo por parte del Villarreal. Recupera bien Sancet, la pide Nico, demasiado arriesgado. Vamos a ver si llega Nico ese balón. Llega Nico, llega Nico en primera instancia, al final no puede controlar, se pierde por línea de fondo, será saque de puerta para el Villarreal. 26, primera mitad, estadio de San Mamés, todavía sin goles, el partido intenso, el partido con buen fútbol, con llegadas, pero Athletic 0, Villarreal 0. Sí, sobre todo está el partido entretenido, ¿no? Está sí, bonito. Sí, sí, muy divertido y faltaría más. Debe ser así con toda la fiesta que hay, ¿no? Alrededor, a ver si tenemos el récord de público y tal. Es el tercero. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Leverkusen para cerrar el partido, el título y la Bundesliga, Bruno! Golazo de la estrella del equipo, golazo de Florian Wirtz. Este chico vale oro. Desde la frontal le pega desde bastante lejos, le pega duro, le pega fuerte. Es verdad que entra por el centro, igual puede hacer algo más el portero, pero es un golazo. El que marca el 10, la estrella, el jugón, el crack del Leverkusen para poner el tercero, sentenciar la Bundesliga para el equipo de Xabi Alonso. 68 de partido, Leverkusen 3, Werder Bremen 0. Tufir, que tienes un conocimiento alto, ayer en Carrusel Deportivo enumerábamos las hazañas deportivas vinculadas al fútbol que han hecho clubes o selecciones de todo tipo, ¿no?, en la historia. Y la del Leverkusen, la del Leicester, la del Grecia, en Las Verona, la hablamos de Las Verona, Verona con Bagnoli, la de Zambia en 2012, hay muchas, pero el Leverkusen puede estar ahí perfectamente, ¿eh? Sin dudas. Yo, si tengo que elegir una, sigo con el Leicester porque quizá tenía más rivales, pero esto está ahí, le vamos a meter segundo, no sé, en una clasificación enorme. Y no es solo ganar, es cómo ganan, que no han perdido un partido. Es que y venía de otro equipo, ¿cuánto había ganado? 10, 11 títulos seguidos. Y puede ganar Pokal, Pokal y Europa. El año pasado estuvo a punto de perderlo. Y Europa. Exacto, y ahora no puede esto, no sé, llegar a otros trofeos, pueden llegar. Es increíble. Y estaba haciendo otra reflexión, que bueno, entrenador español aquí, entrenador español que va a ganar con el PSG. En Inglaterra tenéis 2 de 3. Probablemente. Y así que, bueno, vamos a ver, pero es algo. ¿Italiano en España? Bueno, esto hay que verlo. Sí. Puede ser un español también en España, pero bueno, lo tiene más complicado. Sí. Pero son seguramente, ¿no? Bueno, 2 seguros, más quizá uno más, 3 de las 5 grandes ligas con entrenador español. Y lo de Xavi me parece inmenso y me parece que tiene mucho valor el hecho que quiera quedarse. Sí, eso es. Antes de la ronda, buena llegada para el Athletic, Martínez. Con una volea que ha enganchado Beñat Prados prácticamente en la frontal con pierna derecha, la ha pegado con el exterior y se ha marchado ligeramente a la izquierda de la portería de Jorgensen. Van a ser las 7 de la tarde, es en Canarias, Juanico, la ronda en Carrusel. Una semanita maravillosa esta, ¿verdad? De primavera que ya se los ha echado encima para decir, ¿qué voy a hacer esta semana? Pues mira, voy a pasear más, ¿eh? Que viene muy bien para hacer ejercicio y preparándose. Pues en cualquiera de esos paseitos que puedes aprovechar y hacer con mamá, por cierto, te puedes encontrar con el cupón que os cambia la vida. Porque ya se la venta el cupón del extra Día de la Madre de la 11. Recordamos hoy en primera Las Palmas 0, Sevilla 2 en Nesiri y Luque Bacchio. Granada 2, marcaron Uzun y Lucas Boyé, a la vez 0. Se juega en Bilbao, Martínez. Atacaba el Athletic, corta bien la defensa del Villarreal, balón a la banda, media horita exacta de la primera parte, sin goles. Athletic 0, Villarreal 0. En 2 horas, por tanto, al descanso del partido de la Catedral, primera conexión a Noeta para el partido entre la Real y el Almería a las 9. En segunda división, definitivo, Oviedo 1, Mirandés 1, Albacete, Juanma, Zaragoza, Lluero.
En la Romareda la ha tenido Nico Castro para abrir el marcador en el mano a mano. La tirada y al lateral de la red en la parte izquierda de la meta de Edgar Badía. La tuvo clara el Elche 29. Camino del 30 de la primera mitad en la Romareda. Zaragoza 0, Elche 0. Burgos Román. Minuto 30, emoción en el plantío. ¿Cómo está el encuentro? Burgos 1, Racing de Santander 1. Recordamos Albacete 1, Tenerife 0, Andorra 0, Eibar 2. Acabó el partido, Liga F en Valencia, José. Termina el partido en este instante en Mestalla. Empate que les sirve a ambos equipos en la lucha por sus objetivos. Al Valencia para estar más cerca de la permanencia. Al Levante para mantener esa tercera plaza de la previa de la Champions. Recordemos, marcaron por parte del Levante Alba Redondo. Empató para el Valencia Anita Marcos ante 10.500 espectadores. Valencia 1, Levante 1. Gracias, Alemán. Comienza el partido en Madrid, Luis. Acaba de arrancar el encuentro en el Diestéfano. Primera posesión, empieza atacando el Real Madrid. Alcanzamos justo el minuto de partido. Real Madrid 0, Granada 0. El Leverkusen lo tiene, fútbol internacional. ¿Y qué más, Bruno? Ha entrado en modo huracán. La ha vuelto a tener el Leverkusen muy clara. Frimpong desde la derecha la cruzó demasiado. Al final la acabó parando el portero. Leverkusen 3, Werder Bremen 0. La Bundesliga, por tanto, la tienen a un paso. Y se le está atragantando el partido al Arsenal en Londres. Ay. 72 ya de partido. Arsenal 0, Aston Villa 0. En Liga de Sabasco derrotó al Elche Río Breogán, el Barça ganado en Girona, Gran Canaria, Nico. El Moraván Andorra de momento mucho mejor al descanso gracias a los puntos de en este caso de Harding y de Montero. Al descanso decíamos Dylan Gran Canaria 39, Moraván 47. Le está costando al Madrid, Paquismo. Sí, reacción de la Peña que le ha dado la vuelta al partido gracias a los 9 puntos de Janin Krak. Estamos a falta de 5.50. El Real Madrid ha llegado a ir ganando de 7, pero ahora Real Madrid 27, Juventud 31. Granada, Juanjo. El Valencia sigue viviendo de las rentas de ese fuerte comienzo de partido que ha tenido a 6-12 para el descanso. Granada 22, Valencia 27. Rodri, ¿qué más? Recordemos que Carolina Marín se ha proclamado campeona de Europa por octava vez en su carrera. Ha ganado a Gilmour Lascocesa 21-11, 21-18 en el Master 1000 de Monte Carlos. Ha ganado Sisipas a Casper Ruud. Y recordad que Carlos Alcaraz no estará en el Godó por una lesión en su brazo derecho y además un descendido más en segunda federación, grupo 5. Se despide el mensajero porque desciende tras perder 3-0 contra el Badajoz. Motociclismo, Gran Premio de las Américas, terminó la carrera de Moto3, ganó David Alonso, segundo Daniel Olgado, tercero Ángel Piqueras, 13 milésimas entre ambos, 52 años suman todos los contendientes del podio, decimotercero por cierto, Xavi Zurutuza, que salía vigésimo segundo en Moto2. Vamos, Xavi. Va a empezar en aproximadamente 12 minutos la carrera con Aaron Canet primero, Aldeguer segundo, Sergio García tercero, Albert Arenas cuarto, MotoGP a partir de las 9, Maverick Viñales primero, Pedro Acosta segundo, Marc Márquez tercero. Ese Juan. Porque es un instante, ¿eh? No tardas nada, es el instante de pedirle a tu vendedor o tu vendedora de la 11 el cupón del extra día de la madre. Con eso ya lo metes en la carterita, te quedas tranquilo y el 5 de mayo, domingo 5 de mayo, día de la madre, puede que caiga ese premiazo de 17 millones de euros. ¡Qué alegría en casa, eh! Y para mamá, ¡qué orgullo! 17 kilos, extra día de la madre de la 11. Cuando tengas ese instante, hazlo, píllalo. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11 eso está bien jugado. Martínez. ¿Era eso tarjeta amarilla para Williams y tú? No, falta sí, porque entra con el cuerpo, pero no le entra con la pierna. Con falta sí, pero mira, amarilla me parece excesiva. Mosquera. Lo que pasa es que en el campo él cree que ha metido la pierna. Me ha dado, sí. Y tú, a mí me ha dado la sensación que ha sido por el gesto de un poco de protesta y le preguntaba luego, Williams, ¿qué he hecho? Dime, aguanta, qué he hecho. Aguanta, que lo juega Yuri para Nico. Nico puede pisar área, ha caído en la frontal y eso es falta, pero ha señalado. Ahí va, dos tarjetas amarillas y tú estás en la misma jugada, ¿eh? Una ha sido para Santi Comesaña, la otra me ha parecido que para Raúl Albiol. Ha pitado la segunda falta, bien. Pero vamos, o sea, ha pitado la falta y dos tarjetas amarillas. No se ve mucho, pero da la primera ventaja, que es amonestación, y la segunda también es amonestación. Está bien, cuadra Fernández, bien. Sí. Pues Albiol se pierde el próximo partido. Se pierde. Sí. Claro, Albiol dice, no sé si la primera o has pitado la primera, no, ha pitado la segunda. Claro, la primera da ventaja, que es amonestación, y la segunda, que es amonestación, es la que pita, pero tiene que fuertes, amonestar las dos. Pues ya está, y buena falta para el Atleti, Marquines. Muy buena, se ha puesto Guruceta, pero se quita ahora, va a hablar con Óscar de Marcos y con Yuri. Y sí. No aparece Nico, que es el encargado de un poquitín de la estrategia. Está a nada, a dos palmos de la frontal del área, escorada hacia la parte izquierda, muy cerquita del piquito. Es buena para un diestro. Estamos viendo, es fútbol. A ver, es muy aparatosa, pero que es fútbol. Adoro Albiol, pero que es una entrada fuerte, ¿eh? ¿Qué quieres, caramelos en primera división? No, caramelo no, pero... Pues ya sabes, es fútbol. Pero ha sido en serie, ¿eh? Como en la SEAT, ¿eh? Sí. Primero uno, luego otro, dos... Primero la manivela, cuando repartimos
jugadores. Nos repartimos como los de Bilbao. Sí. Formando la barrera, ahí está Guruceta. Minuto 35, la pega Guru arriba. Qué mal la ha pegado. Sí. Se marchó muy por encima del larguero de la portería de Jorgensen. Marquine, porque ¿qué ocurre en Burgos Román? Pues que por segunda vez se ha parado el plantío esta primera parte por incidentes en la grada de lateral, la que está enfrente de la tribuna, con aficionados del Racing de Santander. Hoy se ha llenado el estadio, no solo hay seguidores del Racing en la zona de animación visitante, sino también en el resto de graderíos. Y como digo, una primera interrupción, se llevaban agentes de la Policía Nacional a tres seguidores del Racing, otra segunda por incidentes en otra zona de la grada de lateral. No hemos podido ver bien, pero también eran un par de ellos, dos o tres, los que tenían que abandonar el estadio, custodiados, como digo, por agentes de la Policía Nacional. Se ha reanudado ya el encuentro. Sí. ¿Ha sido algún problema con Arana, con el jugador del Racing? Sí. Además se dirigía hacia la grada y bueno, es que, pues para evitar. Cuidado con esto. A ver qué ha pasado con Arana y a ver qué le han dicho también. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sí. Están todavía miembros en concreto de la seguridad privada del Burgos Club de Fútbol ahí realizando algún tipo de chequeo entre la afición, como que estuvieran buscando algún seguidor del Racing, pero de momento lo que es los agentes de la Policía Nacional ya han abandonado esa grada y lo que digo, aproximadamente habrán sido 6-7 aficionados del equipo cántabro los que han tenido que abandonar el partido. Es que a ver qué ha ocurrido, digo, porque al final Arana, que es el autor del gol, es el delantero del Racing. No sé si le habrían dicho algo a la grada, si Arana se ha intentado acercar a ver qué pasaba con los aficionados del Racing, que también puede ser, pero se ha tenido que parar el partido en dos oportunidades por incidentes en la grada. Y como nos cuenta Román, al parecer la policía ha llegado a ellos y los ha desalojado. Pero ha podido ser un problema importante. Lo seguiremos. Partido empate a uno. Marquínez. Alberto Moreno a punto de cortar Sancet, el balón que favorece a Alberto Moreno, la toca de cabeza, viene para la banda para que corra Alex Baena. Ahí está con el balón Baena, va a aproximarse al piquito del área, se la pone en pierna derecha, levanta la cabeza del centro, es en raso para Gerard Moreno, frontal del área, la juega para Traoré, la pega Traoré, tapón a Yuri. Balón que se pierde directamente fuera de banda. Da la sensación, acorda, que el partido se rompe por momentos, ¿eh? Bueno, el partido está bonito y el Villarreal empieza a atacar también con mucha gente. Yo creo que poco a poco también Dani Parejo y Comesaña están empezando a estar más cómodos porque ha habido muchos minutos donde Beñat y Miquel Vesgas han llevado muchas segundas jugadas, duelos, y eso ha hecho que no salieran de su campo, ¿no? Y para ellos muy importante que Dani Parejo marque un poco el tempo del fútbol en ataque que tiene este equipo. Pero bueno, la verdad es que no está viendo grandes ocasiones, quitando el penalti y la otra de Baena, pero el partido está bonito. Está intenso, claro que sí. Juega Gerson Mosquera, el colombiano, divisoria de los dos terrenos de juego, tocándola en corto para el Viol, está hacia la parte derecha para que sea Kiko Femenía, más hacia la derecha, pegadito a la cal, recibe Traoré, se viene hacia el centro el de Burkina, vuelve a jugar hacia atrás para Raúl Albiol, sobrepasa con el balón controlado la divisoria, muerde la treta y a punto de recuperar, mete la pierna Vesga, balón que es falta de Vesga, dice que ha levantado el pie demasiado alto y eso me da la sensación que es lo que ha señalado el colegiado y tú protesta Vesga, pero a mí me ha parecido falta clara, sí, no sí, sé. Le golpea al jugador del Villarreal y es falta. Por levantar la pierna parece Xavi, que ahora el Villarreal empieza a dominar más el partido, como decía Rafa, ¿no? Es que hay que recordar que al Villarreal este empate, hombre, si el Valencia gana su partido, le va a servir de muy poco. Aguántame, ¿no? Xavi, aguántame. Mira. Xavi, que la juega Gerard Moreno, la pone hacia el segundo palo. Es Moreno, Alberto, el que la tiene en la frontal del área, la juega hacia el centro. Ya se ha replegado la defensa del conjunto rojiblanco. El esférico es para Gerard Moreno, está rodeado de contrarios, la pierde. Hablaba Isidro. Sí, te digo, ¿no? Que con este empate el Villarreal sumaría 39-45 tiene el Betis, 44 tiene el Valencia. Si el Valencia gana, se iría muchísimo. Por tanto, el Villarreal tiene que de algún modo empezar a despertar e ir a buscar el partido, a buscar los tres puntos. Recordamos que mañana se cierra la jornada con el partido en Pamplona entre Osasuna y el Valencia a partir de las 9 de la noche. Pues hemos tenido cooling break en Zaragoza, ¿no? De los primeros del año, si no el primero, Lluero. Sí, ha habido ahí esa pausa para la hidratación y ahora decía que 28, 29 grados hasta la hora de la tarde. Wow. Y es que está apretando, joder, hace cuatro días estaba aquí con la estufa, os lo digo de verdad. Sí, sí, tal cual. Pero tú porque eres muy friolero, los pies, siempre eres de pie frío, Lluero. Sí, y el cierzo y tal. Sabanita de franela. Lo hemos tenido también, es un parón por otra circunstancia en Burgos, porque yo ya no sé, Román, ¿qué pasa ahí? A ver.
Oh, ha habido un choque entre dos jugadores, Atienza por parte del Burgos Club de Fútbol, otro jugador del Racing que no hemos llegado a adivinar quién era. El del Racing ya está incorporado al terreno de juego. Atienza es el que, una vez asistido, está ahora esperando a que el colegiado Caparrós Hernández le permita el acceso al terreno de juego. Minuto 39 en el plantío, Burgos 1, Racing 0. Racing 1, perdón. Es 1, perdón. Una paradita para refrescarse viene muy bien, sobre todo cuando estás ahí en medio de la faena, trajinando para arriba, para abajo. Que te lo digan a ti, que vas y vienes, que te recorres comercios con la única compañía de un buen comentarista, que los días de partido los pasas moviendo cajas y celebras los goles en mitad de un polígono como te pilla. Tú que vas a un punto y cargas, vas a otro y descargas, y escuchas una buena jugada y te recargas, te mereces hacerlo con unos asientos Advance Comfort de los mejorcitos y hasta 18 tecnologías de asistencia a la conducción para que tengas menos curro. Nueva Citroën Berlingo térmica o eléctrica con condiciones exclusivas, financiando con Stellantis Finance. Hasta fin de mes y punto de carga incluido en la versión eléctrica para que lo tengas más facilito, un refresquito en tus días de curro. Ya lo sabes, opta por tu nueva Citroën, Citroën Berlingo térmica o eléctrica. Bilba Martínez. La ha tenido el Atlético, una buena jugada por parte derecha de Marcos, que recibe, de Marcos que centra el centro raso, se queda Guruceta con el molde a la hora de rematar, le pasa el balón por debajo de las piernas, le ha pegado al Viol y a puntito ha estado de sorprender a su guardameta Jorgensen, el balón que se ha marchado a córner sin ningún tipo de consecuencias. 41 ya y medio. De esa, la Guru primera se parte, ha perdido muy pocas, ¿eh? Sí, primer episodio de Saca, yo diría, raro, ¿no? Sí. Sí. Primer estaba bien ya. Primer retazo, ¿no?, de lo que ocurrió. Diría. Sí, la pega en el otro tobillo, aún así ha estado a punto de sorprender a Jorgensen, es verdad. Casi le sale a Jalan, ¿eh? Cruzeta ha hecho 13 goles de 28 lanzamientos a gol, o sea que... Si entra esa no, también, ya para sacar a Gavarro otra vez. Se confirma, sí. Está bien, ya. Sí. Juega Kiko Femenía, recibido de Raúl Albiol, la toca para Santi Comesaña, se viene hacia el centro con el balón controlado, la regala, recupera el Atleti, venía Prados, apertura hacia la banda derecha, cambiado de banda ahora los Williams, está jugando Nico por la derecha, Iñaki por la izquierda, ahí está Nico, Nico que la juega para Bian Sancet, la pide Iñaki, Iñaki pegadito a la cal, va a encarar a Kiko Femenía, vamos a ver lo que hace, se la pone en pierna derecha, amaga a concentrar, le dobla Yuri Berchiche, continúa Iñaki, Iñaki que se viene hacia el centro, se entretiene demasiado, la tiene que jugar hacia atrás para Paredes, Paredes apertura hacia la parte derecha, el que recibe es el internacional Dani Vivian, y está. Atención. Alemania el cuarto, pero invasión de campo. Bengalas, cuidado, Bruno, sí, cuidado. Sí, se va a liar. Se han abierto las puertas, exactamente no sé cómo ha sido, pero se han abierto las puertas de algunas zonas de la grada. Le está diciendo a Dani Álvarez que se están poniendo todos los aficionados justo detrás de las vallas publicitarias. Es decir, ahora queda ya poca gente, o mucha menos gente, vamos a decirlo así, en las gradas. Hay muchísima gente agolpada en el espacio que hay entre las vallas publicitarias y las gradas. Están hacinados directamente. Y es que no ha podido Florian ni celebrar el que es el cuarto gol en un contraataque. Es un aviso. La cara de Xavi Alonso es de no creerse lo que está pasando a nivel de seguridad. El gol es un golazo, es un gran contraataque, pero a nivel de seguridad el tema está complicado. Sí, lo que dice Nane, esto es un aviso de lo que puede pasar cuando piten el final, porque ha marcado el Aston Villa, pero en cualquier caso la atención está en Alemania, porque miles de personas están agolpadas ya. Sí, detrás de la portería, con la intención evidentemente de saltar directamente al terreno de juego. Es que han saltado ya, o sea, en el gol, sí, en el gol han hay algunos que se han, bueno, se han lanzado a intentar celebrarlo con la valla una... cedido, la valla cedido. Sí, sí. Y bueno, ya es el propio Florian Wirtz que ha tenido que tranquilizarle, que calmarles y decirles que ha saltado de la grada. La valla que se ha tirado es la de publicidad. Sí, la me recuerda, sí, me recuerda a un Osasuna, cuando subió Osasuna, Osasuna Recreativo de Huelva, que es igual que esto. Estaban ya en el campo. O Unión Deportiva Las Palmas en el ascenso frustrado con el Zaragoza. Hemos empezado aquí hablando de una con fiesta, el Córdoba, perdón. Después de 40 años esperando una copa y estos que... Pero lo que es una pena es que los jugadores no puedan celebrar con el público. No, ahora sí, pero digo ahí... No digo que lo entiendo, pero es... Y a Xavi Alonso se le ve preocupado. En Italia, cuando ganó el título de la Roma, os acordáis de Capello peleando con los hinchas. Ahí sí. No van a poder celebrarlo. Claro. Mira, suena la megafonía, evidentemente. Yo al menos no sé alemán. Está sonando la megafonía en el Bayern Arena. Han parado el partido. Han parado el partido, es el 4-0. Lo que van a pedir, intentar convencer a la gente, que va a ser muy difícil,
de que haya calma y que no haya una invasión del estadio. Y además Xavi le había pedido de cuidar el césped porque tienen otros partidos, además, a ver qué pasa por ahí. Vamos a ver la reacción de la gente. Pero es, no sé, que no han ganado nunca. Pero cuidado con el problema de seguridad atención, gol clave, ha perdido el Liverpool con el Palace y está perdiendo el Arsenal, Bruno. Sí, el centro desde la derecha, Leon Bailey, que había entrado en la segunda parte, lo aprovecha, disparo con la pierna diestra que entra pegadito al palo. Ahora mismo se quedaría el Manchester City con 2 puntos de ventaja sobre el Liverpool y Arsenal, primer clasificado el equipo de Guardiola, pero quedan 5 minutos más, ¿no? Que alarguen Arsenal 0, Aston Villa 1. Y antes el Aston Villa ya había dado al larguero, si no me equivoco. Y así en que, el palo también. Exacto, un doble remate. Parece que Guardiola tiene el joystick de la jornada aquí manejando los resultados, porque le viene... Es increíble lo que está pasando. Es un día que, sobre todo lo del Liverpool, ha sido increíble. El segundo, ¿no? Marca el segundo el Aston Villa, Ollie Watkins completando un contraataque, la pica y marca el segundo, 86 de encuentro, Arsenal 0, Aston Villa 2. Ollie Watkins que podría quitarle el pichichi, sí, o lo que sea el máximo goleador en Inglaterra, ni Haaland, cuidado. Y cuidado con la campaña de Emery en el Aston Villa, Sí, mucho Emery, claro, evidentemente. Esto es un derbi vasco, ¿no? También. Sí, Arteta. Es un derbi vasco, guipuzcoano. En Alemania no se ve. Todos son derbis vascos. No, en Alemania ya las bengalas han invadido el estadio, el humo y... ¿Cuánto falta que no veo? 86 van, pero ahí abajo se ve, Pasa que entiendo que va a querer pitar en el 90 por un tema de seguridad, pero a ver cuál es la reacción. Martínez, Bilbao. Estamos en el 46, salía fuera de juego. ¿Hasta cuándo nos vamos, Diego? Hasta el 47, han añadido dos. Un minutito que nos queda, por lo tanto. El partido parece que se ha calmado un poquillín, Después de estar en continuos ataques, tanto el Villarreal como el Atleti, parece que ahora Phil, que está un poquitín más calmadito. Sí, están todos mirando también a la Premier, a la Bundesliga también ellos. Seguro. Sí, bueno. Seguro. Pero sigue, para mí, entretenido, vivo, incierto, ¿no? Y todo puede pasar, porque lo ha tenido ahora Guruceta, así que vamos a ver cómo termina. Va a sacar Unai Simón en lo que puede ser la última jugada del partido. Juega el guardameta del Atleti, pelotazo largo, arriba Guruceta, no ha conseguido llegar, ha despejado Mosquera, el balón que le cae a Traoré que se marcha hacia la parte izquierda, regala el balón, regala, qué bien ha estado Dani Vivian, qué bien Vivian, mira, les parece Beckenbauer, continúa Vivian, ojo que puede pisar área, llega antes Kiko Femenía, bien Kiko Femenía en la anticipación, tocándola para Santi Comesaño, igual queda tiempo para otro, me parece que no, porque quedan apenas 2 segunditos, se acaba la primera parte, buena primera parte, sin goles, con las mejores oportunidades para el Villarreal. 0-0, González. Pues estábamos pendientes de cómo respondía físicamente el conjunto rojiblanco después de tanta fiesta. No veo caras de jugadores cansados ni rendidos ni que tener oxígeno ahora mismo en el vestuario esperando. Pero bueno, ahí están los jugadores retirándose y Williams hablando con el árbitro, la tarjeta le pidiéndole explicaciones por qué le ha sacado esa cartulina amarilla. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás carrusel desde dentro, el estudio, nuestros locutores, comentaristas, canal de YouTube de Carrusel Deportivo. Y mira la radio. La edición genética. El VHS. Una tostadora inteligente. Y luego estáis los que también queréis formar parte de estos faros. O crear desde tu casa un programa de radio diferente cada madrugada. A quienes nos escucharon por primera vez hace 100 años, esto les parecería un milagro. En El Faro pensamos que el milagro es mirar atrás y contemplar lo que hemos creado juntos. Un espacio abierto a todos, donde encontrarnos, entendernos y seguir avanzando. El Faro, con Mara Torres. Construyendo el futuro, noche a noche. Cadena SER, 100 años de radio. Hola, a ver, si esto no te suena a invasión extraterrestre. Si piensas que la mejor defensa no es un buen ataque. Si en el cole ya contabas de 3 en 3. ¡Saca 3! ¡Triple!
Y si para ti Montes no te suena a geografía sino a historia del baloncesto. Iverson tiene delante de la Tyronn Lue. Iverson con el balón, ahí está jugando la Iverson, 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 Iverson. ¡Jugón! ¡Jugón! Si te pasa todo eso, eres de los nuestros. Búscanos todas las semanas la mejor información del baloncesto, la tienes en Playbasket. Tenemos episodios los lunes, los miércoles y los viernes en Ser Podcast, nuestra aplicación y todos los dispositivos móviles. Hacemos baloncesto en estado puro. Playbasket con Francisco José Delgado. Cadena Ser, número uno en deporte. Cien palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena. Armario o cornisa. 4 horas encerrado en el guardarropa o 1 hora en el alero que bordeaba nuestro piso. Él siempre creyó en el aprendizaje a través del castigo. Como soy claustrofóbico, siempre elegí cornisa. Aunque al principio era incapaz de mirar siquiera, con el tiempo fui acostumbrándome a la altura. Algunos castigos después, empecé a salir con una toalla enfundada al cuello. Luego emprendí prácticas de vuelo. Castigos más tarde ya planeaba hasta el bloque de enfrente. Ahora, cada vez que me castiga, soy todo un superhéroe, portándome de mal en peor para volar cada vez más lejos gracias a papá. Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlos Francino. Cadena Ser. Cadena Ser. 100 años de radio. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Y atención, Alemania pita al final y el Leverkusen es campeón de liga. Bruno, invasión del estadio. Es histórico, el Leverkusen ha ganado al final por 5-0, ha conseguido un hat-trick finalmente Florian Wirtz y es campeón de Alemania por primera vez en su historia. Es el tercer título en la historia del Leverkusen, que ganó una UEFA en el 88, que ganó una Pokal, la Copa de Alemania, en el 93, que nunca había ganado la Bundesliga y que hoy lo consigue por primera vez con Xavi Alonso en el banquillo. Las imágenes son tremendas, hay una pasión brutal por ver al equipo campeón de Alemania, pero también, bueno. Hay que decirlo, ciertamente preocupantes. Wirtz está en un mogollón, sí, en el que prácticamente no puede salir. Veíamos a Xavi Alonso celebrarlo, pero pedirle a sus jugadores que se fueran rápido para vestuarios. Es un descontrol. Y bueno, está la gente pidiéndole la ropa a Florian Wirtz, que es que claro. Yo dudo que pueda llegar al banquillo en breve. Se puede entender la euforia, pero es un problema de seguridad grave. De hecho, se ha visto como algunos jugadores de alguna forma decían: yo no me quiero marchar del verde ahora que quiero celebrar el título. Sí, sí. Está, por ejemplo, Florian Wirtz y muchos otros. Xavi Alonso ha hecho un amago de marcharse, pero creo que también se ha quedado. Miembros de seguridad que están intentando convencer a Wirtz de que se marche, porque yo creo al final, Bruno, que si Wirtz decide marcharse, la marabunta de alguna forma va a parar en parte. Sí, sí, es evidente. Lo que pasa es que le va a costar porque es que no hay espacio vital, no hay espacio para que… El pobre segurata ahí. Claro, para el de seguridad, que está solo con Florian Wirtz intentando hacerle llegar a donde están sus compañeros. Las imágenes lo dicen todo, es que yo veo más gente, o como mínimo casi una X, sí, entre la gente que hay en el verde y en las gradas del Bay Arena. Un Leverkusen que hoy hace historia, que se proclama campeón de la Bundesliga, pero que puede seguir haciéndolo esta temporada con la final de la Pokal, la final de la Copa de Alemania y también seguramente las semifinales, si acaba superando en el partido de vuelta también a Huesca. Sí, afortunadamente insistimos con buen ambiente, la gente que ha saltado simplemente para celebrar, no se ve mucho más. Ha habido alguna bengala en la previa que ha entorpecido un poco también la visión del choque. Afortunadamente ahora todo tranquilo. Primera vez en la historia que el Leverkusen gana la Bundesliga. Lo hace de una forma tan brillante como que no ha perdido un solo partido. Llegó el año pasado Xavi Alonso como el salvador. El equipo estaba en descenso, lo liberó clarísimamente, fue la revelación de los últimos partidos y este año puño de hierro absoluto y es capaz de ganar el Leverkusen. Enhorabuena para Xavi, para Grimaldo, para el CEO, que también, Bruno, es español y que es el arquitecto al final de ese equipo. Sí, Borja Iglesias también, Fernando Carro, que claro. es que el que decías, el CEO, Borja Iglesias, por decirlos todos, Alberto Encinas, un analista del equipo de Xabi Alonso. Sí, de mucho nivel, Alberto. Sí, de mucho nivel y evidentemente, sello español, no se puede decir de otra manera, en este Leverkusen campeón de Alemania, lo que no consiguieron los Ballack, los Kirsten, jugadores históricos del Bayern Leverkusen, Bernabéu, lo Ramelo, ha conseguido, sí, el equipo de Florian Wirtz con Xabi Alonso en el banco. Sí, suena ahora mismo el Bayern Arena, señal en directo a Alemania.
Se está interpretando, cantando el himno. Euforia máxima. El Leverkusen, enhorabuena, es campeón de la Bundesliga. Vamos a los finales que han llegado en Zaragoza, en la Romareda, Llovero. Sí, nos fuimos al 48 con el resultado inicial. Tiempo de descanso en la Romareda. Zaragoza 0, Elche 0. También en el plantillo, Román. Acabó la primera parte. Valen los goles de Ander Martín para el Burgos, Arana para el Racing. En el descanso, en el plantillo, Burgos 1, Racing de Santander 1. Héctor, ¿cómo sigue el Máster de Augusta? Pues hoy sí estamos viendo una versión más reconocible de John Ram. Tres verdes ya en 7 hoyos, posición número 25. Va escalando poco a poco posiciones en la clasificación. Los líderes que saldrán a las 8:35, dos norteamericanos que ya saben lo que es ganar un Major, Scheffler y Morikawa. Ya estamos en plena carrera de Moto 2 en Austin, Escorial. 13 vueltas para el final. Está liderando un español, Sergio García. Han perdido comba los otros. Buena que salían moto, en primeras posiciones. Aaron Canet. Buena bola. Aldeguer y Albert Arenas han perdido posiciones, pero de momento Sergio García, que lidera 13 vueltas del final. Descanso de Samamés con el empate a cero y ahora ya recuperado de la lipotimia Freddy Lorca, ¿no? Creo. Sí, le hemos echado unas sales. Muchas disculpas. Sí, lo perdonamos todo. Pues, de emoción. Bueno, Freddy Lorca, ya lo sabéis, es un poeta que le gusta hacer odas dedicados a gente en carrusel deportivo. ¿A quién se lo quieres dedicar esta? Pues hoy creo que es de las odas más merecidas que un poeta como yo puede dedicar a un conjunto de personas como es la redacción de deportes de Radio Bilbao. Oh, Dios mío, todo. Martínez, En general. Bueno, escuchar, va, una escuchar oda. La oda y vale. ¿Quieres musiquita? Vamos a ir un poquito de rever, un poquito de rever, musiquita. A toda la redacción de deportes de Bilbao, personificada en ti, Íñigo, os dedico esta oda y la personifico en ti, Íñigo, porque eres el más viejo de todos ellos, aunque te joda. Bueno, lo habéis bordado durante toda la Copa del Rey y lo remataste el jueves con el colofón del regalo que fue ese pedazo de larguero, que eso fue un regalo que ni el mismísimo Lenchero. En el césped están Iñaki Williams, Nicolás o Sancet, pero en la emisora están Martínez, Iván, Diego, Mardones, Verónica o Irache, que son profesionales que lo petan como Geray, Vivian o Ruiz de Galarreta. Íñigo, cocinando eres regular, haces el pilpil abriendo una lata y pim pam, pero haciendo tu trabajo, tío, eres mejor que Dani Vivian. En fin, muchas felicidades, que se dice Soriona, que nos quiera. Ahora tranquilos y que para la próxima gabarra no se haga tan larga la espera. ¡Bravo! Muy bravo, bien, brillante, Freddy. No rimaba mucho. No, pero bueno. Se dice bravo. Se abrazó de poesía. Muy bien. Era asonante. Muy bien, Martínez, muy bien. Solo una licencia. Solo una licencia que ha sido Vivian. Vivian, sí, ya hemos pillado. Claro. Diego ha llorado, lo he visto en YouTube. No, Diego estaba tremendamente emocionado. Se dio la crema fácil. Lo único, esa falacia de Iturralde que está desplegando a los cuatro vientos de lo del bote, el pilpil. Es que sale en Wikipedia, lo he buscado. Luego Juan Marta la ha llorado. Eso no solo lo vio Iturralde González. Claro, eso te iba a decir. El jefe de deportes de la cadena SER del Carrusel también lo vio. Sí, ahí estaba la cosa un poco. No sabemos si fue bote. Bote de cristal. Sí. ¡Hala! Sí, porque la historia fue... Martínez se pone a hacer el pipil. Correcto. Se ve el bacalao ya sin el aceite. Eso es. Que está en la cazuela. Vale. Entonces es un proceso de alquimia que poco a poco va el aceite, va soltando el colágeno, efectivamente. Movimiento, cadencia. Y al final se va generando esa cremita amarilla que es una gozada. Entonces de repente, Iturralde y yo retiramos la mirada. La volvamos a poner en la cazuela a los 10 segundos y había 75 litros de pilpil ya generado. De repente, ¿no? Claro, en fin. Las matemáticas son las que son. Eso es lo que pasó. Eso no puede y ser. Y eso que la hagan pasó es la magia, muy feo. De Íñigo, la magia. Tiempo. Sí, la magia. La magia. Bueno, descanso. Diego, ¿huele algún cambio de cara a la segunda parte? Entendemos que hoy no. Valverde sí va a agotar los 5 cambios. Entendemos que sí, pero ya te digo que no he visto síntomas de cansancio en los jugadores cuando se retiraban. De momento no hay ninguno del Atlético que esté haciendo ejercicios más intensamente como para salir. Bueno, una más de Alemania, porque me recuerda efectivamente Iturralde que en Bundesliga se suele dar la copa una vez existe la consecución del título. Y ahora ya sí que radicalmente hay mucha más gente en el verde que en la grada, Bruno. No sé lo que van a hacer. Yo no tengo demasiado claro cómo van a evacuar a toda esa gente que está ahora mismo. Bueno, hemos visto unas imágenes en las que Frimpong era manteado. Estaba directamente. Agobiado, Sí. Pero luego manteado por gente random, o sea, por aficionados que no tenían nada que ver con el cuerpo técnico. Que
todos son los cuerpos técnicos. A ver, todos esos no son cuerpos técnicos. Y ahí circulará la Gabarren, ¿no? Supongo. Claro, sí, ahí, la Gabarren, seguramente. A lomos de toda la peña que está ahí. Caben 30.000 en el Valle Arena de una ciudad que no es excesivamente grande como es Leverkusen. Yo pensaba que era más grande. Son 160.000 habitantes solo, ¿eh? Fíjate que yo pensaba que era más grande. Como Castellón. Sí, sí. Dinero ahí, ¿no? Un poquito más, Bruno, ¿eh? Un poquito más. Dinero. Hace falta decirlo, Xavi. Bueno, en Castellón también hay dinero, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Va mal, chavales. Las mejores aspirinas del mundo las encuentras seguro que más que en Leverkusen. Y en Castellón. Eso es. Atención, hay goles en el Di Stéfano, Luis. Gol. Primero de Linda Caicedo, que marca en el minuto 29 del partido. Ahora mismo te confirmo, Dani, quién ha sido la jugadora que ha marcado el segundo, pero ahora mismo es minuto 30 de encuentro. El Real Madrid, que se pone por delante por partida doble. Real Madrid 2, Granada 0. Pues sea la que sea, lo celebramos con Occident, la compañía de seguros donde tu seguridad es la prioridad número uno. Asegura todo, todo y todo con Occident. Elige la mejor seguridad. Elige Occident. ¿Le habrá dado tiempo a saber quién era? No sé. Ahora lo vemos enseguida con Luis. Mientras, lo que estoy viendo, Paco, en el Real Madrid ante La Peña, algunos jugadores del Madrid como Kepa y también el propio Tchouaméni, que están siguiendo el partido. Ganando La Peña, por cierto, Paco. Tragantando el partido al Real Madrid, que estaría cediendo el liderato. Hay 10 puntos de ante Tomic, que es el máximo anotador del partido. Faltan 9.50 para llegar al final del tercer cuarto. Real Madrid 37, Juventud 45. ¿Cómo sigue Juanjo en Granada? A ver, Juanjo a la una. La remontada. A las dos y a las tres. Ahora sí, Juanjo. Sí. Ahora, dale. Sí, comentaba. El parcial 17-2 de Granada ha permitido dar la vuelta al electrónico. Está a punto de comenzar el tercer cuarto. Granada 39, Valencia 31. ¿Cuánto queda esto para el final? 11 vueltas para el final. Sigue liderando. Atención, Sergio García está liderando. Cuarto tenemos Alonso López como segundo mejor español. Fermín Aldeguer se mantiene en el top 5. Quinta plaza también. Está pintando bien la carrera para Sergio García. Vamos, para llevarse, Sergio, la victoria en Moto 2. Decía Sidro. Vamos, Sergio, que hay que estar con el de Burriana. Que al final, hombre, hay que tirar para casa, hombre. Que va cuarto en el Mundial y que tiene opciones de ponerse líder hoy. Nada mal, sonando la chalaparta y en un par de minutos ya están los jugadores, Diego, en el túnel de vestuarios en la Catedral. Sí, vamos a ver si vemos algún cambio. De momento no observo ninguno, tampoco en el Villarreal, que sale ahora mismo al terreno de juego. Es el primer equipo en saltar al verde. De momento, repito, no hay cambios en el Villarreal. Vamos a ver si tampoco los hay en el Athletic. Vamos a ver, Filippo, ¿no? ¿Cómo es el arranque de la segunda parte? Si el Athletic a partir del 60 comienza a notar lo físico, que podría ser normal, y el Villarreal se pone que está acostumbrado a hacer partidos largos. Sí, sí. Yo no sé en realidad qué esperar, porque me parece que los dos equipos están bien todavía y tienen interés. Al final, cuando hay interés para ganar, puede pasar que esto, que salga un 0-0 ahí que no sirve para nada. Pero sigo pensando que el Athletic tiene un punto de euforia más que puede valer al final en este partido. Y estaba mirando una cosa, es la primera vez que gana la Bundesliga, sí. Así que había un tuit interesante de un tal Benny Giardina, que no conozco, que ponía los últimos primeros títulos. A mí no me por ejemplo, en Italia, en los grandes, cinco grandes ligas. En Italia el último a ganar por primera vez ha sido la Sampdoria en el 91, cuando después perdió la final con el Barça en el 92. El Deportivo aquí, 2000. Sí. Y el Montpellier en Francia, 2012. El Leicester y el Leverkusen. No está mal, ¿eh? No está mal. Sí, sí, no, sí. No sé cuál sería más sorprendente de todos. El Montpellier contra el Paris Saint-Germain, que si no me equivoco, era el Montpellier con Giroud, lo entrenaba Ancelotti, y parece que fue una sorpresa. Sí, es verdad lo que decías tú antes, que al final el Leicester tenía un mayor número de rivales que te pueden ganar la Premier. El Big Six siempre estaba ahí, más o menos. Por eso digo que eso le añade un factor especial. Marquines, salta al Athletic. Sí, y vuelta a la burra al sembrado, Diego. Sí, se fueron discutiendo árbitro y Williams y árbitro, y han empezado nada el pasillo para salir de vestuarios. Igual, dándole explicaciones el árbitro, que parece que no le convencían a Jackie Williams. Y afortunadamente se ha callado el del cuerno también, que llevaba una tabarrita. Sí, porque un poco como Cela, La chalaparta bien, pero el cuerno ya, Marquines, cuidado, El vikingo, allá huele, joder. El vikingo que llama un poco en Athletic. Vaya semana más larga, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues va a comenzar la segunda parte. Diego, no tenemos récord, ¿no? No hay récord. Se ha quedado la cosa en 50.061 aficionados en el día de hoy para ver este partido. ¿Qué ha pasado hoy? Ha sacado el Atleti, le ha tocado para Guruceta.
ha perdido el balón y dice el árbitro que hay que volver a repetir. A ver si lo ves, y tú, igual es que ha entrado antes al... No, no sé qué es lo que ha podido igual pasar. Igual ha entrado Gerard primero, ¿no? Sí, debe ser eso igual seguramente. Eso, ¿no? Y se tiene que repetir el saque de centro, Marquínez. Pues se produce ahora mismo ese saque de centro. Comienza la segunda mitad. Recordamos 0-0 aquí en el marcador de San Mamés. Primer balón que juega el Atleti. La toca Yuri Berchiche. Yuri que la regala, recupera Raúl Albiol jugando para Kiko Femenía. Busca el balón en largo. ¿Para quién? Para Gerard Moreno. Ha cortado bien Aitor Paredes. El esférico que lo toca también Dani Vivian. El esférico que cae hacia la parte derecha. Gerard Moreno con el balón. La juega de izquierdas para Sorlós. Ha anticipado la defensa del conjunto rojiblanco para recuperar. Ojo, se ha hecho daño ahí. Eso es falta, ¿eh? Se ha hecho daño ahí. Bellán Prados. Tarjeta amarilla para Santi Comeseña, Diego. Espera, y roja. La roja, claro. Claro, es la segunda. Madre mía. Hoy Iturralde está... La tienes que ver. Bueno. A mí falta, sí me ha parecido. Iturralde, pero hasta bueno. Ahí, ¿eh? Hola, muy buenas tardes. Ahora viene Itu. Bueno. Expulsión. Hay un problema en Udinese Roma. Aguantadme un segundo. Hay expulsión en el Villarreal. Vamos a verla enseguida con Iturralde González. Es la segunda amarilla. Evidentemente, no hay revisión de VAR. Y Santi Comesaña se va a tener que marchar del partido. Atención a lo que está corriendo Filippo en Italia. Bueno. ¿Qué ocurre en el Udinese Roma? Está mal en Dica. El defensa ivoriano de la Roma central. Se lo han llevado en camilla y De Rossi ha ido en el vestuario y ahora los jugadores de la Roma han pedido parar el partido para asegurarse que el compañero esté bien. No sé nada más, pero la situación es bastante crítica, me parece, al momento. Información de Filippo Ricci en ese partido entre Udinese y Roma. Dani, de verdad, os lo digo de verdad, si esto es aguanta, amarilla aguanta para dejar... un poquito, Sidro, que estamos es hablando que de Italia. Ahora hablamos lo otro, que simplemente una segunda amarilla y hay un pisotón. Ahora lo habla Iturralde González. Pero en Italia ese incidente se ha sentido mal en Dica, el jugador de la Roma, Udinese Roma. Se ha tirado al suelo, se lo han llevado en camilla y ahora sí, el partido estaba... Bueno, lo han parado porque los jugadores han pedido de parar el partido para saber qué le pasa al compañero. Y De Rossi está en los vestuarios. Daniele De Rossi, que es el entrenador de la Roma, esperemos que no sea relevante, que se pueda confirmar. Pero sí, con el historial de los jugadores africanos, en ese sentido... Pues hay que andar con muchísimo situación compleja en Italia. Enseguida miramos más, pero esa información de Filippo relevante, decías, sí. Bruno. No, muy rápidamente, que están ahora mismo Scioffi y De Rossi hablando con el árbitro. Están dándole las indicaciones, supongo, de Rossi de lo que está decidiendo el vestuario de la Roma. O sea, que estamos pendientes también de lo que vaya pasando. Ha vuelto De Rossi a la cancha, ¿no? Ha vuelto. Sí, por eso decía que De Rossi está ahora mismo hablando con el árbitro del encuentro. Esperemos que eso sea buena señal. Es verdad que en el vestuario se están atendiendo a un compañero, no puede haber más que los servicios médicos. Con ese capítulo grave que habría sufrido un central de la Roma, indica, así que muy pendiente. Sí, tú has podido ver el pisotón de Santi Comesaña. Pero es que es diferente al otro pisotón, porque el otro pisotón llegas tarde y le acabas pisando. En este vas a disputar el balón y cuando bajas la pierna le pisas. Para mí es, vale, pitas falta, pues bien, por la entrada, porque es una entrada imprudente, pero no es una entrada temeraria, que es la que sería amonestación. Para mí, para expulsar a un jugador es muy excesivo. Y yo cargarse un partido. Yo para mí no es expulsión. Bueno, no es segunda amarilla. Ya te digo, porque mira, es que es muy diferente. Una cosa es lo que te digo, Prados, llegas tarde, vas a disputar el balón y le pisas, ¿vale? Pues ahí sí, porque estás cogiendo un riesgo. Que la caída, pero ¿no? Otra cosa es una disputa de balón y cuando bajas el pie le pisas. Pues, oye, es mala, que además será la suerte. Mirada de Comesaña que no mira el pie. O sea, él apoya y después se da cuenta de que hay el pie. Es que es distinto. Es muy diferente un pisotón al otro totalmente. Villarreal que se queda con 10 por doble amarilla, Santi Comesaña, que además Sidro es jugador importante en el centro del campo y ahora entiendo que Marcelino va a tener que hacer más modificaciones para poner un sostén en el centro. Lo normal es que metiera o bien a Capu o bien a Terrats. No sé quién estará calentando, pero sería lo lógico para mantener al menos ese 4-4-1 y a lo mejor sacrificar o bien a Traoré o bien a Sorlo o a Gerard. No sé. Podría ser quien calienta, Terrats. Diego. Y está Terrats calentando, no está Capu, pero que Terrats sí. El Atlético ahora, Rafa, que tiene una buena oportunidad, insistimos, lo de siempre. Sí. Si el físico le da los últimos minutos. Lo que pasa es que también el Atlético contra equipos que están bien organizados atrás y que les dejan al final la iniciativa en todo momento, les cuesta también más. Al final el Villarreal yo creo que va a salir muy poquito del área y con tanta gente no suele ser tan fácil. Marquínez.
Jugaba Nico, ha cortado bien la defensa, ha cortado Dani Parejo. Se ha venido Baena, momentáneamente, para hacer como de doble pivote, con el propio Parejo. Nico Femenilla que se la quita de encima. Podía haber falta de Nico, dice el árbitro que no pasa nada. Recupera el balón el conjunto rojiblanco. Eso, Jan Sancé, la pide Guruceta, la pide Iñaki. Continúa Jan con el balón controlado. Vamos a ver lo que hace. Tocarla en corto para Beñata. Prado le dobla de Marcos por parte derecha. Recibe ya el capitán del Atleti, piquito del área. Vuelve a jugar para Beñata, puede colgar. Balón interior para Jan Sancé dentro del área. Se da la vuelta con el esférico controlado. Le sale a tapar Mosquera. Continúa. El jugador rojiblanco cae al suelo y eso es, dice el árbitro, que saque de puerta. Saque de puerta, protesta un sector de la grada. ¿Cuándo va a cambiar este hombre? Igual no cambia, pues no. Igual decide mantener el... ese 4-2-2 con la ayuda de Gerard y arriba solo titular. Bueno, le ha tirado a Gerard Moreno a la banda izquierda. En la derecha sigue Traoré, solo se queda arriba Sorloch y Baena está haciendo de doble pivote con, 4-4-1. Gerard, con Dani Parejo. Estamos viendo imágenes de Friuli, reunió a los jugadores de la Roma, conversación entre el colegiado Phil y Cioffi, que es el míster de Udinese, y de Daniele Rossi. Se ha ido. Bueno, se están riendo, esto ya me parece muy positivo. He visto el momento en el que se cae al suelo a Evan Ndicka, se empieza a tocar el pecho y se tira él solo al suelo. Pero se tira el sol al suelo y no parece, de momento, lo que yo he visto, que pierda el conocimiento ni nada parecido, ¿eh? La cara de Rossi era muy preocupado cuando vuelto, tremendo me pareció. Y ahora está explicando a los jugadores del Udinese, bueno, el hecho que el árbitro se reía con Cioffi, quizá esto puede ser una buena señal. Vamos a ver. Temporalmente suspendida, me parece. Pero me falta una palabra que no he entendido. Vamos a ver, también está Mancini ahí, el capitán de Udinese, el colegiado que sigue charlando, no sé si con quién puede estar charlando, pide un poquito de calma a Daniele De Rossi. Algo han anunciado en la grada con ese incidente, con ese... El público ha protestado, así. Mira, que... se abrazan, ¿eh? Yo creo, a ver... Se acabó. Se acabó. Sí, sí. Partido suspendido, Bruno. Sí, sí, dan por suspendido el partido. Estaremos pendientes, por tanto, del estado de Evan Ndicka, del defensa de la Roma, pero el partido lo dan por finalizado. Por tanto, seguramente no se trate de una tontería. No, seguro que no. De, digamos, una baja tensión o que se ha encontrado mal. Habrá que analizar qué ha pasado, pero no se juega el partido cuando iba empatado entre Udinese y Roma. Por ese inconveniente físico, dejémoslo ahí, que ha tenido el central Ndicka de la Roma. Así que pendientes con Phil y con Bruno, se despiden los jugadores. Ataca el Villarreal, Martínez. Ataca Kiko Femenilla jugando hacia la parte derecha para Traoré. Este se la devuelve, lateral del área, la toca de tacón Traoré. Se ha equivocado. Estaba solo Gerard Moreno y no la ha pegado bien. El balón que no obstante favorece al conjunto del submarino amarillo, recupera el Athletic. Y tú reclamaba Ollán Sancé, que precisamente tiene el balón ahora, un agarrón, le ha agarrado la camiseta al Biol, pero bueno, no era nada, no es suficiente para pitar falta. Y luego lo que hay que decir es que no todos los pisotones son amonestación, claro, y Cuadra Fernández lleva 2-3 años que ha pegado un bajón bastante grande, tiene que resetear y volver a ser el árbitro que fue antes. Pita demasiado rápido. Sí. Atención, hay gol en Zaragoza, Llovero. ¡Gol de Elche! El golpeo de Nico Castro. No sé si llega a tocar algún futbolista en el área pequeña o bota y directamente la bola que se introduce dentro de la portería de Edgar Badía. Marca el Elche, una falta en principio sin demasiado peligro. El golpeo de Nico Castro en la Romareda 53. Estamos ya en la segunda mitad, Zaragoza 0, Elche 1. Pues lo celebramos con Occident, porque en la vida cada logro cuenta y todos merecemos un golazo de tranquilidad. Occident, la compañía que asegura tu tranquilidad en todas las fases del juego de la vida. Todo, todo y todo en Occident.com. Me da la sensación, Llovero, de que hay un desvío de la bola, ¿no? En el disparo, me parece que algún jugador del Elche la toca ligeramente. Puede que sí. No sé si sí, Gaspar. La toca de espuela. Sí, espuela al final, sí. Mario Gaspar, ¿eh? Es Mario Gaspar que la toca con la espuela y eso hace que Edgar Badía no pueda. Sí, por eso os decía que no lo tenía muy claro. Sí, bueno, pues Mario Gaspar. Y bueno, había tenido ya anteriormente una muy buena Pedro Vigas que sacó Edgar Badía. Bueno, pues a la segunda, partido nuevo, partido que se pone de cara para el Elche. Ya digo, 54 de partido, Zaragoza 0, Elche 1. Hay cambio en Bilbao.
Sí, y va este a ser cambio. Alfonso Pedraza, el hombre que entre por Gerard, que es el que va a abandonar el terreno de juego. Tiene lógica, porque si Gerard también estaba cayendo a la izquierda, va a meter un carrilero para intentar tener algo más de profundidad. Y Diego, sale Herrera también, Diego. Sí, sale Herrera también. Me imagino que por alguien del centro campo. Vamos a esperar a ver. Vamos a ver si quizás por la cartera. Por un Vesga que ha estado muy desafortunado en el día de hoy. No se ha encontrado cómodo. Ha estado toda la semana tocado porque recibió un golpe en el pie en la copa. Ha estado entre algodones. Al final ha jugado estos minutos. Entra Herrera, que hace tiempo que no pisaba el verde de San Gómez. El reconocimiento de la catedral, Rafa, porque fue el futbolista absolutamente clave en la final de la Copa del Rey, Mikel Vesga. Sin duda, y metió un penalti resbalándose y todo. Sí. O sea, un penalti muy importante, ¿eh? Muy importante. Y sí, yo creo que hizo un último tramo de partido, bueno, cuando le sacó Ernesto, creo que el equipo cambió, tuvo más control, tuvo más el balón, y Mikel Vesga, que en esta segunda vuelta estaba como un poco perdiendo fuelle, por eso ha jugado mucho más Beñá Prados, pero es un jugador muy importante en este equipo. Te reengancha la Atleti de banda. Sí, Isidro, es Alberto Moreno el que se pone por delante de Pedraza, ¿eh? Sí, podrían jugar cualquiera de los dos en esa parte izquierda. Es verdad que Alberto tal vez te da, teniendo a Pedraza por detrás, la opción de meterte para adentro, y Pedraza te puede correr toda la banda estando mucho más fresco. Sí, podría utilizar cualquiera de las dos opciones. Es normal que a lo mejor apueste por el sevillano por delante. Va a centrar Herrera. ¡Qué balón ha metido para De Marcos! De Marcos que la pone, tapona la defensa. ¡Esquina! Y jugador al suelo. Sí, del... Yo creo que es Baena. Es Baena, sí. Es Alex Baena, que se ha ido al suelo. Problemas físicos. Sí, no, le pega, pero le pega se va a levantar, ¿eh? Le pega el balón en la cara. Vale. Sí, creo que como se ha tirado de aquella manera, como se... Sí, pero cuando se sienta un jugador así de esa manera, a mí me da que pensar siempre, ¿no? Que un problema muscular, pero no, efectivamente. Lleva la cuenta, ¿no? A Diego de los sacas de esquina. Es el tercero, el primero de la segunda mitad. Va a ser Nico William por la parte derecha. Vamos a ver lo que hace. La pone en el frontal buscando a De Marcos. La deja pasar. Le va a caer a Yuri Berchiche. Yuri levanta la cabeza, jugando en raso hacia la parte izquierda para que reciba. Iñaki William se la coloca en la pierna derecha. Va a centrarlo. Hace ya muy cerradito. Albiol que despeja con pierna derecha. El esférico que se pierde fuera de banda. Recordamos desde el segundo 40 de esta segunda parte. Jugando con un hombre menos el Villarreal por la expulsión de Santi Comesaña. Estamos en el minuto 12. Se marcha bien Yuri Berchiche. La juega para Bian. Hoy en la pega Jorgensen. La pegó rasito, la pegó potente Jorgensen al suelo para atrapar ese balón. El Atlético intenta poner cerco a la portería rival. Últimas vueltas en Moto 2 Escorial. Cuatro vueltas para el final y continúa Sergio García, el castellonense, en la primera posición. Y ahora, ojo, porque Fermín Aldeguer viene progresando. Se está acercando a las primeras posiciones. Podría también optar al podio el bono de Fermín Aldeguer, que está rodando segundo ahora mismo. Cuando quedan tres vueltas para el final, podríamos tener nuevo podio después del conseguido por Daniel Holgado y de Ángel Piqueras en Moto 3. En Moto 2 está mandando un español, no es otro que Sergio García, que ha tenido un susto, pero de momento aguanta por encima de la montura. De menos de tres vueltas para el final, insisto, sería victoria de Sergio García, sería segundo Fermín Aldeguer. En baloncesto, Liga Andesa, le sigue costando al Real Madrid, Paco. Sí, pero ha reaccionado el equipo de Chus Mateo en esta segunda parte. Ha llegado a remontar incluso el partido, aunque ahora a falta de 2.5 para llegar al último cuarto, el Real Madrid está bajo en el marcador. Real Madrid 61, Juventud 63. ¿Qué pasa a la catedral? Uy, 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 el agarrón es claro sobre Nico. Igual no llegaba Nico, pero yo he visto cómo le agarraban de la camiseta a Nico Williams dentro del área pequeña. No llegaba, pero le ha agarrado. Pero dice el árbitro que nada, que siga. No llegaba, pero le ha agarrado claramente. No sé, la repetición. El es claro. Pero yo creo que no el balón si ya le había pasado, no, Sí, sí, pero. No, hay que verlo, La bronca es tremenda, Diego, ¿eh? Sí, sí, bueno. No está gustando nada Cuadra Fernández aquí en San Mamés en el día de hoy. Pues bueno, yo creo que no hubiera llegado. Sí, que son de las jugadas que el comité te dice que como no llegas al balón, que es lo que está diciendo Rafa, ni disputas el balón, no pitas penalti. Pero eso no lo dice el reglamento, eso y es no la puede, interpretación. No puede ser y tú que le esté dando vueltas a la amarilla y ahora en caso de duda, no, pues no, casi no, que no... Pues no, debería, no, no, porque, ¿eh? No, porque esto, doble esto, error, ¿no? Esto, no, porque estas son las directrices que tiene el CTA en este tipo de jugadas. Nos guste o no nos guste, son las que son. Oye, pero que sean directrices que vayan en contra del reglamento tampoco tiene ningún sentido. Pero como son directrices, pero como son directrices de interpretación, que sí, pero como son de interpretación, pues entonces no, la interpretación que da el CTA es que no se pitan este tipo de jugadas, pues no se pitan, ya está. A ver, hay dos cosas. Una, el agarrón es evidente.
Dos, el que primero llega seguramente es Jorgensen, pero eso es una sensación nuestra. Ya, por eso, pero que es así, son las directrices. Te gusten o no te gusten, son las que son. Prefiero quedarme con lo que ha dicho de Cuadra Fernández. ¿No, Edu? El árbitro interpreta, ¿no? Claro, pues eso es, el árbitro interpreta. Si cree que va a llegar, que puede continuar Nico y que llega antes que el portero, pues lo más seguro es que hubiese pitado penalti. Interpreta que el que ese agarrón no le impide al portero llegar antes y no pita penalti. Mi opinión, ¿eh? Mi opinión, claro, es que la segunda amarilla a Santi Comesaña no era y está la penalti. Pero insisto que como todo es interpretativo, pues cada uno de nosotros tendremos nuestra visión al respecto. Marquine. Sale Nico con el balón, la contra la juega para Ollán Sancet. Tendrá que frenarse porque no tiene a nadie por delante. Se medio frena Ollán, juega para Nico. Nico dentro del área, va a encarar a Raúl Obrero, hace un recorte, a punto de caer al suelo. Continúa Nico con el balón, se hace un pequeño lío, la saca la defensa. Sacó la defensa del conjunto del Villarreal. Esférico es para Traoré. Presiona Beñat Prado, le roba el balón en falta clara, aunque la protesta el público. Pero yo, el ejemplo es que además se lo comentaba el otro día Iturralde. Iturralde, el balón en el medio del campo, un jugador derriba a otro en el área, es penalti. El balón en el medio del campo, ¿no? Y un jugador agarra en el área el defensa al delantero y lo derriba. Sí, penalti, pero, ¿no? Sí, pero que las reglas son las que son, fríamente, y luego hace falta interpretar un partido. Porque si no, que aquí Rafa me va a dar la razón, porque Rafa sí es defensor en eso, sino en los corners hay 20 penaltis. Claro, a todos. Sí, sí, claro, entonces todos. ¿Qué pitamos? ¿16 todos. Penaltis todos los partidos? Pues y entonces decimos, ¿nos hemos vuelto locos? Yo creo que sí. Vale, pues ya está, vale. Bueno, luego presentamos el partido como lo merece, pero atención porque tenemos ya 11, es 9 de la noche en Anoeta, queda 1 hora y 10 minutos, Real Sociedad Almería, Buceta, Roberto Ramajo, hola Jacobo Donosti. Hola Jacobo. Hola, ¿qué tal Dani? Muy buenas, pues el Eurotren que pasa por aquí para ver si Europa League, si Conference League, si soñar con alguna posibilidad todavía matemática de meterse en la lucha por la Champions y también el último enganche del último vagón del último tren para el Almería para evitar lo que pueda ser ya la caída matemática a la segunda división. ¿Con qué sale el equipo local? ¿Con qué sale el equipo de Imanol Alguacil? Roberto Ramajo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Porque hay gol en Zaragoza, Lluero. ¡Gol del Zaragoza! ¡Gol de Iván Azón! La pelota prácticamente en línea de fondo. La fe del canterano se la robó a Mario Gaspar y en el mano a mano en el primer palo se la coló dentro de la portería de Matías Dituro. Marca el Zaragoza. Marca Iván Azón, 61 de partido en la Romareda. Zaragoza 1, Elche 1. Y lo celebramos con Occident, la compañía de seguros que te acompaña en todas las etapas de tu vida. Porque en el fútbol y en la vida tu seguridad es nuestra victoria. Todo, todo y todo en Occident.com. El 11, Ramajo de la Real. Hola, que sí, Dani, tal, muy buenas. El 11 de la Real Sociedad, novedad, se queda Cubo en el banquillo, así que sale Remiro en portería. Traoré, Zubeldia, Lenormand, Javi Galán en defensa. En la sala de máquinas, Mikel Merino, Zubimendi y Arsen Zaharian. Y en punta de ataque, Ander Barrenechea, Seraldo Becker y el capitán Mikel Oyarzabal. El once inicial de Pepe Mel con Luis Maximiano en portería, con Marc Pubill, con Chumi, con Edgar y con Bruno Lange en defensa. Por delante, Lopi, que es la novedad, con Lucas Robertone. Y arriba para atacar, Luquita Romero en la derecha, en la izquierda en barba, Jonathan Viera de enganche y Leo Baptistao como delantero. Con Axel Torres el enganche, con Buceta y Ramajo en la narración en Carrusel, Real Sociedad Almería a las 9, última vuelta en Austin. Y pinta que vamos a tener victoria de otro piloto español, va a ser Sergio García, el piloto de Burriana, el de Castellón, que está a punto de lograr su primera victoria en su andadura en Moto2. Ya había vencido en Moto3, pero esta sería desde luego una gran alegría en la categoría intermedia, transitando por mitad del circuito. Todavía le queda, digamos, el segundo, el tercer sector para llegar a esta línea de meta. Y está la curva de las S, se está acercando un poquito a la Roberts, el norteamericano. Y a ver si Fermín Aldeguer también puede completar el podio, esa tercera posición. Sería un buen doblete de la delegación española. Repetimos, Sergio García, que fue tercero en la primera carrera de Qatar, que fue sexto en el pasado Gran Premio de Portugal y que está completando una gran carrera. Y está la última curva hacia la izquierda para él. Ahí está entrando en la recta de meta. Se va a acercar muchísimo Roberts, el norteamericano, en este compase final, pero va a aguantar la victoria y está celebrándolo. Vamos, el de Castellón. Victoria para Sergio García. Tercero Fermín Aldeguer. Nuevo doblete en Moto2. ¡Hay gol en Burgos, Román! ¡Gol del Burgos en el partido! Disparo desde fuera del área de Curro Sánchez. Despeja Izquieta, el rechazo le cae a Johnny Montiel, asiste sobre Ferriño y desde el punto de penalti a Bocajarro bate al portero del Racing. Vuelve a adelantarse el Burgos en el plantío, minuto 60,
Burgos 2, Racing 1. Han despertado los goles y lo celebramos con Occide en la compañía de seguros, donde tu seguridad es la prioridad número uno. Asegura todo, todo y todo con Occide. Elige la mejor seguridad. Elige Occide. Insiste el Atleti, Marc Guínez. Sí, insiste con balones en largos. Ahora ha llegado Jorgensen. Dos, Diego, dime. No, que llama a Berenguer y a Muniain. Vale, dos cositas. Espera, primero Sorlot. Nada, a tierra de nadie. Balón para el guardameta del Atleti. Había falta sobre Sorlot. Dos cositas rápidas. La primera, Rafa, la verdad es que Galarreta y Beñá Prado está en un momento excepcional. Pero sí, la clase que tiene Herrera es tremendo. Lo claro, poquito hombre, que Ander, las dos cositas que ha hecho son increíbles. Ander. Es que Ander ha jugado en el Manchester, en el PSG, o sea, en el Athletic. Quiero decir, es un jugador con una calidad tremenda. Seguramente el que más calidad tiene del medio campo a la hora de ver esos pases. Que pasa que, bueno, pues lleva dos temporadas con muchos problemas musculares y no lo han dejado rendir como a todos nos hubiera gustado. Pero que es un jugador finísimo, está claro. Atención, carrusel. Sí. Anulado el gol del Burgos, Román, ¿por qué? Pues sí, a ver si me podéis ayudar, porque no hemos tenido todavía imágenes fuera del VAR. Entiendo que por fuera de juego de Johnny Montiel cuando recoge el rechace del portero. Es, correcto. Puede ser. Así no, sí, no, es, ese, ¿no? Es del jugador, sí, del recoge, número 21. Recoge el futbolista Johnny Montiel, se la pone a Fermín para hacer el segundo, pero el colegiado, ayudado por el VAR, determina que era fuera de juego. Así que continúa el Burgos 1, Racing 1, al igual que el Zaragoza 1, Elche 1. Marquínez. Jugó en Zaragoza también, que no se enfade Llubero, sí, Ander Herrera. Claro y, sí. y la segunda Iturralde, o sea, lo de cuarto árbitro, estando Valverde en el banquillo, no está pagado, ¿eh? Joder, espera, que... espera, Ollán Sancet, gol. Gol de Ollán. Gol, 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 gol del Atleti. Gol de Ollán Sancet. Golazo de Ollán, un centro hacia adentro del área. La toca de primeras, Guruceta para dejársela a Ollán, que según viene sin dejarla botar, la enchufa y adelanta a su equipo en el marcador. La fiesta por todo lo alto, sigue la fiesta, continúa la juerga en Bilbao. Gol de Ollán Sancet en el minuto 21 y medio de esta segunda mitad. Athletic 1, Villarreal 0. Que le ha quedado, ¿eh? Lo celebramos con Occident, porque en la vida cada logro cuenta y todos merecemos un golazo de tranquilidad. Occident, la compañía que asegura tu tranquilidad en todas las fases del juego de la vida. Todo, todo y todo en Occident.com. Gran gol, pero va a haber comprobación del VAR. La posición de Guruceta está justita, Marquínez. Está justita. Está muy justita. A mí la sensación que me ha dado. Ahí va el colegiado. Hay una cartulina roja para alguien del banquillo del Villarreal. Se ha ido ya, se ha abandonado esa posición. Hay muchas cosas que contar, así que nada, ordénalo, Dani. Bueno, vamos a ver primero si el gol es válido. Primero, golazo. Primero, golazo. Pelota muy buena, como la deja Guruceta. Ahora, que se quede ahí, eso ya lo veremos. El pase de Herrera. Y a ver si es fuera de juego o no. Marquínez, mandas tú. El próximo año tendremos semiautomático, que será más rápido. Yo creo que es que le están protestando, pero él dice que hay que esperar, que hay que esperar un poquitín todavía, dice el colegiado. Está parejo, está Albiol, va a autorizar los cambios, Diego. Sí, ahí está. Se marcha Alberto. Alberto Moreno. Sí. Entra, imagino que Acromatch por él. Sí. Y se marcha también Traoré. Y entra Guedes. Gonzalo Guedes. Son los dos cambios del Villarreal. Bueno, pues Gonzalo Guedes, sabemos cómo es. Iría a Sacomach para romper esa banda izquierda y los laterales izquierdos. Así que, Marquínez, mandas tú. Y da gol. Da gol porque está esperando a que saque Sorlos del centro del campo. Mira, le dice que espere un poquitín. Claro, todavía no. Nada, que saque. Es gol. Rafa, da gol. Yo tengo una pregunta para Rafa, así técnicamente, ¿eh? Todavía no sabes si es gol o no es gol y haces ya los cambios. No puede ser que dependiendo si lo da o no lo da, o ya sí, están. Sí, sin duda. Sí. Y tú, sin duda. Lo que pasa es que yo creo que tenía clara la idea. Sí, no, ya, por eso no cambia nada. Sí. Al final vas a jugar igual. Sí, sí. También porque no estaba haciendo mucho, ¿no? Con más piernas, gente muy habilidosa como es Sacomach y sobre todo Guedes, porque el Villarreal va a tener que atacar si no quiere perder este partido. No sé, Phil, qué es más bonito. Si el centro
¿Cómo la pone Gruceta o el remate de primera con el exterior de Sancet? Me quedo con el golpeo. El remate de Alo Benzema, ¿eh? Sí, es verdad, sí, es verdad. Me quedo con el golpeo, porque, bueno, sí. El exterior ahí. El pase es buenísimo. Bueno, también Gruceta hace lo suyo porque hay que meterla bien, pero el remate es espectacular, ¿eh? Sí, Gruceta. Mira, a ver, Martínez. No, te iba a decir sobre lo que decía además Iturralde, de esperar a hacer los cambios. Fíjate que estaba preparado Iker Muniain. Sí. Y en cuanto ha dicho que era gol, ha dicho no, Iker sigue calentando que no sales. Cambios en el Atlético. Bueno, pues ahí va a entrar Dani García. Por Beñat Prados y también Berenguer por Nico Williams. Y es el cuarto gol de Sancet, que no hemos dicho, pero también la cuarta asistencia de Gruceta. Ahí entra Berenguer, el héroe de la final de la Copa del Rey. Martínez transformando el penalti. ¡Qué aplauso! ¡Qué ovación! Sí, señor. Aplausos para Berenguer. Todo el mundo se acuerda. No nos olvidemos que Ollán Sancet fue el que metió el gol en el tiempo de juego en esa cartuja. Y ahí sale también Dani García sustituyendo a Beñat Prados. Están los dos futbolistas. Yo le decía antes a Iturralde que no está pagado ser cuarto árbitro con Valverde en el banquillo. De verdad que no sé lo que cobrará, pero poco me parece lo que cobra. Mira que yo, yo lo admiro a Valverde, pero en el campo es un vinagre. Es para el cuarto árbitro, es muy pesado. Es tremendo, muy pesado. Tú fíjate en una, pues eso, cuando toque Atleti y Barça, en una Xavi y en otra Valverde. Pues 1-0, yo creo que sobre todo quizá la gente de Bilbao, estoy empezando a entrar un poquito de hambre, ¿no? Claro, con tanta emoción, tanta celebración, al final, pues nada, quieres una cosita sabrosita, rica, rica, crujientita, sabrosa de verdad. ¡Ah, oh, pues quieres pollo de KFC! Y es el momento. A ver, equipo, ¿qué queremos? Sobradas. Yo coronel. Unas tiras también. La Kentucky. Él tira mucho. La sobrada, la coronel, la Kentucky. Mira, yo voy a coger. ¿Alitas? Alitas, que si hay alitas, las mejores alitas, claro, que ¿cómo que si hay alitas? Pues esto no falta nunca. Y las tiras, que sé que os gusta mojar. Pilla el coche, Juan. Claro que sí, cojo el coche y me voy ya corriendo antes de que llegue el próximo gol a KFC Auto. Este es el primer pedido, ¿eh? A ver cómo, si se agota como el de ayer, que duró un cuarto de hora. KFC Auto te espera con el mejor pollo. Las 8, Juanito, las 7 en Canarias, momento de la ronda en carrusel. Pues mira, yo de camino, ya que voy a por el pollo, me paro y hago una compra también especial. La compra del cupón Extra Día de la Madre de la 11, que todo se puede hacer en un saltito, ¿eh? Donde lo veas, lo pillas. Extra Día de la Madre de la 11. Martínez Bilbao. Juega el Villarreal en línea de cobertura. Está perdiendo por el gol de Ollán Sancet. 26 minutos y medio. Segunda parte, San Mamés. Atlético 1, Villarreal 0. Una hora para el partido, Jacobo, en San Sebastián. Y con la novedad en el once inicial de la Real Sociedad de Geraldo Becker, el de Ámsterdam, que va a ser titular. También la novedad de Lucas Romero en el once de Pepe Mel, en el once de la Almería. Recordamos en primera Las Palmas 0, Sevilla 2, Enesiri, Luque Bacchio y Granada 2, Uzuni, Lucas Boyé, Deportivo Alavés 0. En segunda división, definitivos, Oviedo 1, Mirandés 1, Albacete 1, Tenerife 0, Andorra 0, Eibar 2, Zaragoza y Ibero. En la Romareda, empujando ahora el equipo de Víctor Fernández, que bate una falta clara en la corona del área. 71 de partido, encuentro igualado, Zaragoza 1, Elche 1. Burgos Román. Un poco más atrasados, vamos en el plantillo, minuto 69, espadas en todo lo alto, Burgos 1, Racing 1. Burgos Román, desde arriba decidir que lo veas, pero se ha roto una de las, no sé si bocas de riego, lo que sea dentro del área, de una de las áreas, y estaba sacando agua, sí. Van a tener que cortar agua porque estaba inundando el área. Sí, correcto, justo en la frontal del área del Racing de Santander. Ha estado el terreno, el juego parado durante unos minutos. Se quejaba sobre todo Germán, el central del Racing. Ha estado hablando con el colegiado para que eso se arreglase. Pero en definitiva sigue saliendo, parece ser algo de agua. Y va a ser difícil que ahora mismo esa avería se pueda solucionar. El problema no es el agua, el problema es que eso tiene que lo levanta un cacharro que es de metal. Y ahí si vas por el suelo a un balón te puedes hacer una avería grande. Porque se levanta un poquito. Se le una parda. Y en Amarata a partir de las 9 dentro de 58 minutos Racing de Ferrol Huesca. Lo cuenta en Carrusel Juanma Codesido. Hola Juanma, ¿qué tal? ¿Qué tal Dani? ¿Qué tal amigos de Carrusel? Se enfrentan el Racing de Ferrol y el Huesca. Los gallegos no quieren perder comba con ese tren de clubes que pelean por el playoff, al que sigue muy de cerca, y por su parte los ostenses llegan a esta cita en su mejor momento la temporada, situados en media tabla tras acumular 11 jornadas sin perder a un solo partido, igualar su mejor racha sin caer derrotados en el fútbol profesional, que fue en la temporada 16-17 con Juan Antonio Anquela en el banquillo. Impartirá justicia el madrileño Moreno Aragón desde las 9 en Amalata. Racing de Ferrol, Sociedad Deportiva Huesca. Liga F y Estefano Luis.
A punto de arrancar la segunda mitad aquí en el Díaz Estéfano, por ahora con victoria del Real Madrid, 2-0 gracias a los tantos. Primero de Linda Caicedo y de Alba Pérez en propia puerta, dominio absoluto de la de Alberto Toril, a punto de reanudarse este Real Madrid, 2-0. Internacional, Bruno. Se acabó la Bundesliga, o al menos la lucha por el título. El Leverkusen es campeón, ha ganado su partido al Werder Bremen por 5-0, ya matemáticamente es campeón, y esto se cantaba en plena invasión de campo, cantaban que viva España. Por Grimaldo, por el CEO, por Fernando Carro, un Spanish Leverkusen, podría ser, como se dirá en alemán, a saber, lo buscamos enseguida. En Liga Andesa acabó el partido en Gran Canaria, Nico. Así es, Dani, nueva victoria para el Dreamland Gran Canaria, que como local se sigue mostrando como un equipo muy sólido. Se imponía por el marcador de 97-92 ante un buen Moravac Andorra, que tuvo un Harding al máximo anotador del partido con un total de 24 puntos. Abrazo, Nico, gracias por el doblete siempre. Madrid, Paco. Está muy igualado el partido, le ha dado la vuelta el Real Madrid gracias a los 17 puntos de Mario Ezonja, pero la Peña quiere resistir en el encuentro. Estamos a 5:25 para que termine el partido en el Wizzing. Real Madrid 80, Juventud 78. También muy parejo en Granada, Juanjo. Sube la temperatura en el Palacio con todas las decisiones arbitrales que se están produciendo en estos instantes. A 5:57 para el final del partido. Covirán Granada 69, Valencia 71. Nos va bien en motos, Escorial. Sí, porque hemos tenido la victoria en Moto 2 con Sergio García. Segundo, Joe Roberts. Tercero, Fermín Aldeguer. Cuarto, Alonso López. En Moto 3 ganó colombiano David Alonso. Segundo, Danero Holgado. Tercero, Ángel Piquera. Se viene a las 9 en 56 minutos la carrera de MotoGP con Maverick Viñales primero, Acosta segundo, Márquez tercero. Ojo, San Mamés Martínez. Nada, el balón que lo toca Berenguer se marcha fuera, saque de puerta. ¿Cómo sigue Héctor Augusta? La ha metido John Rand desde 72 metros en el hoyo 7, uno de los golpes del torneo, 25º en la clasificación, con 4 sobre el par. Hoy parece que la suerte ya es otra. Acaba de terminar también su vuelta a Tiger Woods, lastrado por molestias físicas, que si la pierna, que si la espalda, una tarjeta de más 16. Disfrutemos de Tiger porque puede estar en la recta final de su carrera. A ver, Diego, ¿qué ocurre ahí? Ahí se marcha, se pone en pie la gente, Diego, Claro, es que no es para menos. Ollane metió el gol de la final, metió al equipo en esos penaltis. Y ahí está entrando en el terreno de juego por él Iker Muniain. Se marcha también Guruceta, entra Villa Libre. Cerramos la ronda, Juan. Espérate, Coque quiere dos, ¿no? Sí, y Pablo quería... Dos también. Dos también. Hijo, sí, dos también. Y Dani Álvarez, pregúntale. Tres, los dos. Los dos tienen. Dos, vale, dos. No, uno. Dani, uno, vale. Solo. Sí, es que sí. Bueno, vale, pues ya está. Es que estoy haciendo la lista, Dani, que ya que iba por los pollos. He dicho que compraba el cupón extra Día de la Madre y ahora se han puesto todos a llamarme ahí desde el control diciendo yo también quiero. Claro, por si toca, que esas cosas pasan, ¿verdad? Que ves a alguien que lo pide y dice, uy, lo voy a pedir yo también, no sea qué. Pues aprovecha la oportunidad porque puede ser. Hay un premio de 17 millones de euros que está rondando por ahí repartido por todas partes. Si lo pillas, te quedas tranquilo. El 5 de mayo te puede caer los 17 millones del extra Día de la Madre de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda, Coque, que eso está con la 11, que siempre bien jugado. Martínez. Ay, qué faltita le han pitado ahora en contra del Atlético. A ver si la ve Iturralde. Puede ser muy peligrosa. Ha sido sobre Akromach. Ha caído a unos metros en la frontal del área. Muy protestada. A mí tampoco me lo ha parecido. Yo creo que saca el balón. Vamos a verla ahora. A mí tampoco me lo ha parecido. Fíjate el rebote que tiene el jugador del Atleti, Diego. Nada, es que Herrera, no. Que ha sido el autor, es el que, bueno, más cabreado está porque ha sacado el balón limpio. Su padre jugó en el Erandio, ¿no, Dieguito? Herrerita, sí señor, con Rogero, con Cuadrado, con todos aquellos en Segunda División B. Luego se fue a Zaragoza y allí nació Herrera. Con Parandio. Fíjate. Que es de Erandio. Y el Kaiku, que es de ese estado. Va a jugar la falta a Cromás y está también muy cerquita. Me da la sensación que el otro jugador que está ahí es Baena, ¿no? Baena. Sí, es Baena. Sí, máximo asistente de la liga. 9. La barrera formada por 4 jugadores en del Athletic, situada a la altura del punto de penalti. Baena que la pone ya buscando el segundo palo. Unai Simón que salta. Es saque de esquina. Yo creo Que pita falta. Espera, que están llamando con urgencia a las asistencias. Escúchame, ¿eh? Es que yo creo que Unai Simón ha caído encima de su propio compañero. Sí. Con la bota le da la cara. Es un golpe, creo es que un golpe es Vivian, con su compañero. Sí, Dani Vivian. Eso es. Es Dani Vivian, es un impacto fuerte.
No sé si con la rodilla, a ver. No, con el cuerpo entero. Vamos, se lo lleva por delante. Es que Vivian se está dando la vuelta y no le ve, obviamente. No le ve venir. Las piernas en la cabeza. A ver. Le da con las dos piernas. No sé qué ha pitado, pero es puerta. Sí, córner no es. Es puerta. La toca el Viol. Sí, la toca el Viol y. Vivian se va a recuperar seguro. Un tío es que fuerte, se ha llevado luego también Dani un golpe al caer, ha rebotado la cabeza contra el césped y ahí también se ha podido hacer otra vez más daño todavía, ¿no? Y es lo que está ahora mismo más preocupando a los servicios médicos del Atlético, sí. El doctor Leque que está ahí. Al caer, no, efectivamente, él, el cuello sufre, las cervicales. Bueno, yo creo que se va a recuperar. 12 para el 90. No sabemos si ha pitado de esquina o puerta. No, de esquina no, yo creo que ha pitado puerta. Ha pitado puerta. Creo que ha pitado puerta. Aprovecho porque, Bruno, nos llega alguna información del estado de Ndicka, el central de la Roma, que ha sufrido, al parecer, un infarto, ¿verdad? Sí, estábamos pendientes también de información oficial, que es lo más importante en este tipo de casos. Hay un tuit de la Roma de hace unos minutos. Dice directamente que el futbolista ha sufrido, un malore, no sé si decir enfermedad, un problema de salud, vamos a decir. Sí, un problema de salud. No tengo una palabra ahí. Sí. Igual, ¿no? Lo estaba preguntando. Un mal. Sí, dice que lo ha sufrido en el terreno de juego, que el jugador está consciente y que ha sido trasladado al hospital para con más controles. Dicho esto, Dazón en Italia ha contado que lo que ha sufrido Evan Ndicka ha sido un infarto en el terreno de juego, pero que está estable. Sí, consciente que, también. Sí, que está estable. Un accidente cardíaco. Sí. Y bueno, la verdad que es duro, porque la imagen es una. Está tocando el balón la Roma y el chico se pone en cuclillas, se siente mal y se tumba. Y se toca el pecho. O sea, el chico siente ahí algo. Así que se recupere prontito y si puede volver al fútbol bien y si no, pues la vida, que no es más que eso. Sí, ha sido todo bastante rápido y no las noticias que llegan en la gravedad, no, bueno, parecen bastante... Sí, si está estabilizado es lo más importante. Esperamos. Y evidentemente cualquier persona con dos dedos de frente puede entender que no se puede jugar el partido en esas circunstancias. No, fueron los compañeros que lo pidieron. La cara de Rossi cuando vuelve de los vestuarios es tremendo. Y nada. Ha habido un gesto de Chofi que no me ha gustado, Lo voy a dejar ahí. Sí, yo también ahí. ¿Has visto cuando que estaba ahí de risitas? Sí, con el árbitro también. Yo por eso pensaba, digo, bueno, no es nada. Entiendo que hay un. Y no es el primero, porque recordamos que con el tema de mañana en el Udinese Milan fue uno de los señalados que quería volver, que no le daba importancia a los insultos racistas al portero del Milan. A mí. Sí. No me ha gustado. ¿Se recupera o no, Vivian? Diego. Sí, se va a recuperar, pero le está haciendo en falta el Atlético en esta última jugada, sobre todo la era Yassi. Le da el permiso para que entre. Ya. Bueno, vamos a ver. Espera, es que está, yo creo, el árbitro le tiene que pedir a los médicos. Claro, si le tiene que decir al médico a ver si está bien. Y sí, ahora... pero se lo ha hecho a través del cuarto árbitro. Es decir, no ha ido él directamente, lo ha hecho directamente con el cuarto árbitro para que pueda entrar. El médico vale, una cesión muy dura de Yuri. Sí, no ha podido controlar a Unai porque era muy difícil. De esquina para el Villarreal. La pone el Villarreal ya buscando el segundo palo. Nada, arriba Unai. Ahora no se ha cargado a nadie. Sin problemas, gol en carrusel. Qué juego nos dio el tío en el larguero. Vaya, vaya crack Unai, Simón y Julen. Hay gol, atención en el Di Stéfano, Luis. Gol del Real Madrid. Gol de Feller en el minuto 52 de partido. Pase de Pava que remata la delantera dentro del área. No la puede parar Andrea. Minuto 52 de partido. Real Madrid 3, Granada 0. Y se celebra con Occident, la compañía de seguros donde tu seguridad es la prioridad número uno. Asegura todo, todo, todo con Occident. Elige la mejor seguridad. Elige Occident. Futbolista del Villarreal en el suelo. Sí, Traoré ha chocado. Mosquera. Ha chocado con la pierna de Williams y ha pitado falta. El árbitro se ha recuperado ya, ¿eh? Falta. Mira, pues esta misma falta es más amarilla que la que la han sacado. No, muy parecida a la que la han sacado la primera parte. Totalmente. Es igual. Está más fuerte. Ojo, Baena, de hecho. Baena, qué balón para Guedes. Fíjate hasta dónde ha tenido que salir Unai Simón, ¿eh? Atentísimo. El portero internacional del Atleti para despejar ese balón. Al que llegaba Guedes. A ver, ha enviado el balón directamente fuera de banda. Como al final hay mucho jaleo con Cuadra Fernández, yo siempre digo que las intervenciones de Itu son todas interesantes, pero la más relevante siempre es la primera. Y ha dicho que, por las razones que sea, lleva 2 años sin progresar y, digamos, en involución. Eso es. Escucha, esto no es nada malo, porque esto le puede pasar a cualquier profesional en cualquier ámbito. Lo que pasa es que, pues, cuando le preguntamos a Itu, y tú dices lo que hay. No, pues eso lo sabe él, lo sabe el comité, y tiene que buscar en las causas por qué
porque el primer año que hizo internacional fue muy bueno, hasta llegar a internacional muy muy bueno. Él tiene que buscar las causas, ¿por qué este parón y por qué se ha estancado en su manera de arbitraje? Él es muy bueno por una razón, porque todos los que llegan a primera son muy buenos. Sí, pero hay que decir lo que es, y ahora, pues como les pasa a los futbolistas, hay muchos futbolistas que vienen y dices, este se va a comer el campo, y luego se estanca, pues es lo que le ha pasado. ¿Sabes por qué? Porque es difícil. Claro, es que... Muy difícil. Muy difícil. Es que es muy, muy difícil, claro. Es muy sencillo. Eso es, muy, así de claro. Muy difícil. Fue al Villarreal. La pone dentro del área, saca la defensa, balón que le cae a Mosquera, intenta presionar Iker Muniain, en el esférico es para Raúl Albiol, la toca para Dani Parejo, le dobla por banda derecha lateral Kiko Femení, ahí está en el lateral del área encarando a su marcador, se viene hacia el centro, lo puede poner con la zurda, lo hace ya el primer palo, arriba tocado de cabeza Herrera, balón que va a caer sobre De Marcos, le intenta pichar De Marcos, a punto de perder ante la presencia de Pedraza, se la lleva De Marcos, la juega De Marcos, intentaba jugar, intentaba controlar Iñaki Williams, ha cortado Mosquera que la pone dentro del área, qué bien Dani Vivian para sacar ese balón, ojo que puede montar la contra el Atleti, ese Williams el que recibe de Muniain, intentaba jugar, solo intentaba al final la pierna que ha metido Mosquera, balón que se marcha directamente fuera de banda, sacará el Atleti que ya en la parcela del conjunto del Villarreal. Cuadra Fernández que pitó también el partido que ganó el Atlético en la Cerámica 2-3 en la primera vuelta. Suele pasar bastante en la primera, pita el mismo partido el árbitro si no ha habido ningún problema en la primera vuelta. No, suele, sí, nunca me había fijado en eso. Suelen hacer bastante, mucho. Pues hoy se ha lucido. Sí, no, hoy no has tenido su mucho, día. Pero es que se ha cargado el partido. Es decir, que no, era 0-0. Totalmente el resultado, sí, yo estoy contigo, Xavi. Claro. Bueno, vosotros sois periodistas y decís, a mí no me gusta decir que se ha cargado el partido. Claro, a mí ya me te gusta... lo digo yo y tú. Vale, pues a mí me gusta yo. Decir igual que... Igual lo ha condicionado, sí. No, sí, eso sí, pero no ha estado. Ya hemos dicho que no era roja. Paredes, abriendo hacia la banda derecha, recibe Óscar de Marcos, la pide Dani García. Dani García que recibe con terreno por delante, le sale a tapar Parejo, juega bien para Iñaki Williams, ya en la parcela del conjunto rival, Pedraza que sale a tapar, la juega bien para Ander Herrera, este levanta la cabeza, ahí está el faro del Atleti de primeras jugando hacia la parte, le ha parado en toda Herrera, se lo está haciendo todo bien. Herrera para Yuri nuevamente para Herrera, la juega en corto para Iker Muniain, balón entre líneas, Iker será la vuelta, ya se ha replicado la defensa del conjunto del submarino amarillo, el esférico lo recibe Yuri Berchiche pegadito a la izquierda para Herrera nuevamente, Ander Herrera tocando hacia el centro para Dani García, ahora el Atlético intentando hacer posesiones más largas, balón más comprometido y para Iker Muniain recibe la entrada de Mosquera, caído al suelo, reclamaba falta, dice el árbitro que sigue la jugada, el esférico que cae hacia la posición teórica de lateral de derecho, la jugada de Vivian para Iker, qué balón para Iñaki Williams, corre Iñaki, se marcha de uno, Iñaki la pone, el segundo palo demasiado largo, Pepino que le ha mandado, entraba solo por la banda izquierda a Berenguer, demasiado largo, con demasiada fuerza ese balón de Iñaki Williams, ha sobrepasado al jugador del Atlético. Pues estamos ya a los cuatro últimos minutitos, ¿eh? Más la tablilla, claro. A dos del Atlético. 1-0 está ganando el Atlético. Sí, sí. ¿Cuántos se va a añadir y tú? Pues yo creo que se van a añadir 5. Sí, por ahí, ¿no? Por eso sí, estoy flipando. De verdad. Yo cojo una charla con el tema. Igual más. Que, sí. Igual puede ser. Digo, más. ¿Y tú? Porque ha habido varios momentos de atención a jugadores, más los cambios, más el gol. No sé, quiero decir sí, que sí, igual. Seis, no vamos. Se a está seis, jugando sí. En Burgos y sigue esa? Saliendo agua de. De uno de los chismes que, ¿cómo se dice eso? Es que no es un aspersor. Es un aspersor, es que, sí, pero, es que, pero no se ha levantado. Es la bocana del aspersor. Esa es la clave, sí. Que no se levante, porque pues si Román, se levanta sigue hay que saliendo, parar. Sigue saliendo agüita. No está la cosa para desperdiciar, pero bueno. Desde arriba sí, entiendo que no la aprecias, sí. Pero hay un plano muy corto y se ve como pip, pip, sigue saliendo agua. No sé. No, Dani, lo acabamos de ver porque ha influido precisamente en un ataque del Burgos. Controlaba justo ahí al borde del área. Dani Ojeda iba a armar el disparo y en ese momento se le ha frenado el balón. Por culpa del agua, sí que ha podido asistir luego sobre la llegada por la izquierda de Matos. Por cierto, el disparo de Matos golpeaba directamente en el rostro de Ezquieta del portero del Racing, que ha necesitado durante unos minutos asistencia. Ya se ha recuperado y se ha reanudado el partido. Lo que no entiendo es por qué. Vale, sigue saliendo agua, ok. Se podrá seguir reglamentariamente hablando porque hay una, no hay nada ahí. Pues coño, paras un poco el partido, drenas un poco, pinchas el campo alrededor, se drena un poquito el agua y no se para la pelota ahí cuando estaba a punto de marcar el Burgos el segundo. Es que son pequeños detalles. Que hay que cuidar. Además, no lo entiendo, ¿y tú? No, que sí, que... Ya te digo, a mí lo que más me preocupa es la seguridad del jugador. Sí, sí. Cómo está ese aspersor. Pero ahí paras, pinchas, drena un poco más y la tierra y bueno, pues igual aguanta un poco más. Y si no, siempre es momento. Ahora es momento de tomates, un poquito se tomate, un poquito la vaina. Ahí, claro, en Santander esto lo llevarán mejor que en Burgos, claro. Están algo más acostumbrados. Eso es. Un poquito más. Un poquito más. Marquine.
De arbitraje sí le guarda bastante poco. Tomate a partir de San Isidro, ¿eh? Tomate depende qué tomate pongas. Sí, no, al que tú digas, y ya, ya. Que te he pillado, que te he pillado. Yo soy que te voy a desenmascarar a ti, farsante. Juega el Villarreal. Por la parte izquierda la pide Guedes hacia el balbarón. Corre Guedes, corre también Vivian. Se la lleva Guedes en primera instancia, pero viene perfectamente Óscar de Marcos en la ayuda para rectificar y jugar hacia atrás para Unai Simón. Tocando con pierna derecha, regalando el balón para que lo baje Gerson Mosquera, el mira, colombiano. Me acaba de llegar un mensaje. Los tomates se siembran en primavera, entre marzo y mayo. Cuando quieras, no te cuando quieras te vuelvo a explicar. Eso no es verdad. Eso es cierto. Aguantad un segundo. Esta conversación está muy bonita, pero ¿qué ocurre? Últimas acciones, Wizzing Center. Ese empate. ¿Vamos a la prórroga o capital colegiado? No, Dani, todavía no se acaba el partido. Quedan 8 segundos y 4 décimas. Se está ganando el Real Madrid 92-90. Y se está revisando una acción que puede ser a favor de la Peña para ver si hay tiros libres a favor del conjunto catalán que le den la oportunidad de empatar el partido. Yo creo que lo están mirando, es que ha pegado tablero la bandeja y puede ser. Sí. Y el tapón de Zonjas posterior, ¿eh? Sí, sí, le están revisando esa acción para ver si le da los dos puntos en entonces. Y se igualaría el partido. Queda muy poco. Y ahora mismo los árbitros revisando en la pantalla esa jugada que es muy justa y que está marcando el final del partido, la última acción a punto de decidirse lo que puede pasar en los últimos 8 segundos de partido. Está ganando el Real Madrid de 2 puntos, 92-90. O sea, tablero ha dado, lo que están mirando si antes del tapón de Zonia toca o no en el aro y la pelota, o sea, es decir, no es una bandeja limpia ni mucho menos, no sé si entraba. Atención Martínez, mientras. La pega Gede Simón. La mejor oportunidad del Villarreal en toda la segunda parte, en el minuto 90 de partido. Qué facilidad tiene Rafa ese chico para girar todo el cuerpo y chutar, ¿eh? Así no se eliminó con el Valencia hace temporadas. Y yo creo que es un muy buen fichaje. Yo pensaba que le iba a dar más. Pero pensaba que iba a dar más. Ojo, Baena, balón queda muerto, Parejo, la pega Parejo y es saque de esquina. El segundo de la segunda mitad para el Villarreal. Vivian, en el suelo. Nah, Vivian está mareadísimo. Vivian, sí, sí. Vivian, no podemos aguantarme porque ha valido la canasta de la Peña, Paco. Efectivamente, Dani, le dan los puntos a la Peña. El partido está igualado, 92, Real Madrid 92, Juventud de Badalona. Así que estamos a 8 segundos para llegar al final del partido. Nos iríamos a la prórroga. No sé si lo de Vivian es el mareo o el golpe ahora. Le pega con el pie derecho. Después de golpear el jugador del Villarreal sin querer, una acción de fútbol, le golpea a Vivian. No es falta ni nada, ¿eh? No. Están revisando de todas formas esa jugada, pues le ha dicho a Baena que todavía no saque. Ahora sí, dice que espere. Dice que espere, están revisando la jugada. El saque de esquina, eso para el Villarreal, pero está pendiente de esa circunstancia que se ha producido en el área. No, se pone nervioso el público, ¿eh? Y los jugadores de Atlético también, porque tampoco saben muy bien qué está pudiendo pasar. El que golpea es el del Villarreal, la vía, ¿no? Es lo que, a ver la repetición, pero yo creo que... No sé que haya otra cosa. ¿Ha podido haber alguna mano? No, porque va a ver el gesto que hace. Es que me da la sensación del gesto que hace por el cielo. Así una mano está haciendo. Se le está diciendo que tranquilos a los jugadores, a todos, a unos y a otros que están acercando a él. Y se ha dicho que calma, que tranquilidad, que le está diciendo. Y también está Yuri insistiendo con lo de la patada. No tienen claro muy bien. Ilias señala que hay una mano. Vamos a ver la repetición. Lo va a ver. Lo va a ver el colegiado. Ha sido después del remate. Yo creo que es de Yuri. Igual cuando se tira al suelo, puede ser. Está en el suelo. Es ahí, sí. Pero está en el suelo y es de su rechace. O sea, de verdad, estas cosas son de traca. Vamos a ver qué pita el colegiado. Pues no hemos visto la acción. Es de apoyo, ¿no? Tampoco hemos visto. Por eso te digo, yo creo que sí. A ver ahora la repetición, a ver. La mano está arriba, ¿eh? No, está arriba, de apoyo nada. La mano está arriba. Sí, sí. Amigo. Pero si no iba al balón, ni a puerta. Es un balón desviado. Yuri dice, es que me ha pegado primero en la pierna y luego viene el balón. Yuri se va a comer al árbitro. Es que la pelota va hacia afuera. Claro, sí, pero eso no importa. Pero eso no importa. Eso no importa. Dice el árbitro, señala la televisión y es... ¡Penalti! ¡Penalti! Pues lo lanzará Parejo. La pega en la rodilla, hombre. Ya, pero en el inicio tiene la mano por delante, por arriba, y realmente te dice que es penalti. Pero es de un rechazo. Edu, hay que cargarse. Pero el rechazo propio es cuando en el principio de la jugada no tienes la mano por encima del hombro. Yuri se tira, coge un peligro, la mano por encima del hombro y ahí no entra la figura del rebote. Vaya el balón fuera, en el penalti. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar el reglamento, Edu?
Bueno, porque pues, ¿qué tienes que con los brazos? No, pero tú te en coges... ese momento tú no sabes dónde ponerlo, tú no sabes ya, cómo pero va cuando tu cuerpo. Pero cuando tú disputas un balón, coges un peligro, no lo disputes. Bueno, sí, en el área que tienen a gol y que metan todo el gol. Nosotros, pues, los hombres y los defensas no podemos tirarnos al suelo. No, y se te levanta el brazo. Déjame, cuando tú dices es fútbol, es fútbol, eso es fútbol. Claro, yo digo, ver, ¿cómo está? Sí, no sé, sí. Digo. Le ha echado tarjeta amarilla a Yuri Berchiche, con razón, porque ha entrado hasta donde estaba. Y si no va Óscar de Marcos, Yuri monta un escándalo, ¿eh? Hay Óscar de Marcos a pararle. Qué grande es de Marcos, macho. Ese es el momento cumbre. A ver, lo que tiene que hacer Cuadra Fernández es, una vez lo ha pitado, dejarse de tanta historia y que se tire el penalti. Él ya lo ha pitado, ok. La pelota no iba ni a portería, iba hacia afuera. Dice Iturralde que eso no importa. ¿Es una posición natural del brazo cuando tú te tiras abajo? Sí, ¿por qué? Porque si no, no te puedes equilibrar. ¿La tiene por encima de la cadera? Claro. Sí. ¿Qué dice encima del hombro? ¿Qué esperan? Encima del hombro. ¿Qué esperan? Lo de encima del hombro. Sí. Dani Parejo, el capitán. Se mueve Unai Simón sobre la línea de meta. 49 de partido. Va Parejo. Gol del capitán, gol de Dani Parejo, lo ha puesto en la mismísima escuadra, además con muchísima potencia. Empata en el Villarreal, en San Mamés, en el 49 de la segunda de penalti. Atlético 1, Villarreal 1. Imparable que celebramos con Occident, en la compañía de seguros donde tu seguridad es la prioridad número uno. Asegura todo, todo y todo con Occident. Elige la mejor seguridad. Elige Occident. Con el rebote de la catedral y veremos, Diego, cuántos añade ahora. Se han añadido 6 minutos, pero claro, todo esto ya no vale, porque justo el 6 lo veíamos cuando empezaba en la bronca del penalti. Tercer gol de Parejo esta temporada, este de penalti. Sí, lo que explica Yuri es que va primero. Bueno, están gritando en la catedral, Marquínez. Es que se vayan. Sí, lo que dice, una bronca tremenda. Lo que decía Yuri, nada, está suficientemente explicado, solo puedo contarlo, que le viene de la rodilla, por así decirlo, a la mano. Ya está. Tampoco hay mucho más, ya está explicado. Cuando hay un contragolpe en un partido de balonmano, ¿qué hace el portero cuando está delante del delantero? Sí, que salta y se tira con todo, sí. Levanta las manos, las abre y las piernas las abre. Si le pega en la cabeza y va a la mano, eso no puede ser un rebote porque ya está ocupando el espacio. Ojo la última, Marquínez, cuidado. ¡Ojo, Yuri Jürgensen! Yo creo que ha llegado cabreado a Yuri, ¿eh? Ha llegado cabreado, ha dicho, esta me la juego yo. A ver el inalámbrico. Vaya bronca que hay en San Mamés. La está montando por los dos lados. Bueno, teóricamente el partido tenía que finalizar ya. No, pero añadirá tres minutos más mínimo por todo lo que ha estado parado. El gol. Estamos en el 51 ahora. El balón es sobre la divisoria. Dani Parejo, el que ha marcado el gol de penalti, enviando el balón directamente fuera. Que dicen J. Queira o Asiarte. Están diciendo ahora dale, que dale hasta la victoria. Juega Paredes tocando en corto hacia atrás para Dani Vivian levanta la cabeza, busca la parte derecha donde está Óscar de Marcos, baja a recibir a Herrera. La toca ya el jugador en rojo y blanco, el medio centro. Buen balón otra vez ahora para Iker Muniain, en este hacia la parte derecha para Iñaki Williams. Algo más desaparecido en la segunda parte. Iñaki con el balón, jugando para Ander Herrera sobre el centro, levantando la cabeza nuevamente Ander Herrera. Alguna jugada para Iñaki Williams, puede centrar desde la parte derecha, la centra, buscaba Villa Libre que ni le ha tocado. Balón que la juega Dani García, ¿para quién? Para Berenguer. Berenguer puede chutar. Berenguer la pega con pierna derecha arriba. La pegó horrible. Bueno, bastante hizo ya en la... Sí, sí. Lo que tenía que hacer ya lo hizo, aunque queda muchas ligas por delante. Sí. Rápidamente metió el Madrid de 3. Si hay partido, ¿cuánto queda, Paco? Se termina en este instante, Dani. El partido se lo lleva el Real Madrid con un triple de Dex sobre la bocina. Falta prácticamente de un segundo. Espectacular final de infarto en el Wizzing Center. El Real Madrid gana el partido 95-92 y conserva el liderato ante la Peña Juventud. Un abrazo, Paco. Martínez. Saca Jürgensen, esto se va a acabar. Se lo llevan los demonios, o sea, Marcelino García Toral. Ahí está desgañitándose en la banda. Balone que va a sacar el conjunto rojiblanco. Paredes que espera que llegue Yuri Berchiche para que saque desde la banda, desde la posición teórica de lateral zurdo. La juega ya para Ander Herrera. Ander Herrera para Yuri Berchiche. Ha metido la pierna Guedes. El balón que se marcha, no, está con un rebote. No necesita ninguna disculpa, además, Yuri. Está con un rebote.
con todo el mundo, tremendo. Que se acabe el partido rápido. Sí, porque si no va a ser peor para él. Y a ver cuándo termina, qué hace, ¿no? Fuera de juego, eso, hombre. Sí, fuera de juego. Yo le pediría para la entrevista. Pues va a quedar tiempo para otra, parece. Estamos en el 53 de esta segunda mitad. Juega Unai Simón. Unai Simón en corto para Dani Vivian. Tendrá que darse prisa al Athletic. Baja a recibir Dani García. Se la devuelve al central del conjunto rojiblanco. Balón para Iker Muniain en la divisoria, tocando hacia la parte derecha. Recordamos, empate a uno con 10. Está toda la segunda parte. El equipo del Villarreal. Juega Ander Herrera levantando la cabeza, tocando en corto para Iker Muniain. Iker Muniain cambiando totalmente la orientación del juego hacia la parte izquierda. Ha tocado de cabeza a Kiko Femenino. Lo que se va a marchar directamente fuera de banda. Línea de medios. Parte derecha. Llega Berenguer. Dice Yuri que no, que la saca él. Lo quiere hacer todo. Yuri Berchich la juega para Herrera. Herrera para Yuri. Yuri convertido en extremo, en lateral del área. Toca para Herrera. Está en la frontal. Herrera que la juega para Iker. Iker que protege el balón. Iker que se da la vuelta. Intenta meter un balón en profundidad para Yuri Berchich. Ha cortado bien la defensa del Villarreal. Ha metido la pierna Dani García. Balón que se va a marchar a la banda. Dice el árbitro que no, que es para el Villarreal. Se desespera Dani García. Esto está a puntito de caramelo, Diego. Estamos sí. en el 54. Sí, sí, yo no sé cuánto, pero yo creo que va a dejar una más, ¿eh? Pues... esta por lo menos del Villarreal. Y ya veremos si luego. Si roba el Atlético y le permite. Sube arriba el Atlético a presionar. El balón que se lo quita de encima Dani Parejo. Arriba Herrera, arriba de Marcos. Balón para los rojiblancos. Va a dejar una más, ¿eh? El árbitro jugando en línea de cobertura. Aitor Paredes. Aitor Paredes para Dani García en la divisoria. Buscaba el balón, se ha equivocado. Para Villalibre. Ha despejado sin ningún tipo de problema Raúl Albiol. La pelea Sorlocha. Ha tocado de cabeza el balón a Paredes. Le cae a Yuri. Yuri en la parcela del conjunto rival. La pide Iker Muniain en parte izquierda. Recibe ya Iker. Ahí está en el carril. Jugándola. Comprometiendo además a Berenguer. Va a llegar Raúl Albiol. Protege a Raúl Albiol. Se la puede llevar. El balón no ha salido. Falta en ataque de Berenguer. Yo creo que le ha agarrado. La peña protesta, pero yo creo que le ha agarrado. A ver si tienes la oportunidad de verla ahí tú. Berenguer en su intento de hacerse con el balón. Sí, le va sujetando el brazo. Además a Raúl Albiol. Sí, ¿no? A ver, de las faltas, son de las faltas que saca el defensa siempre. Sí. Y aquí espera, no sé qué espera, la verdad. No sé qué espera. Muy exaltado el banquillo, sí, muy exaltado la gente, muy exaltado el público. Y van 10. Sí. Iban a ser 6, son 10 ya por todo el pollo que se ha montado con el penalti. Saca el guardameta Jorgensen, pelotazo largo. No tiene intención de pitar, sí. Ahora lo hace, se acabó lo que se daba. ¡Qué bronca en San Mamés! Tremendo. Protesta Iker Muniain, le tienen que parar a Iker. Los jugadores que van donde el colegiado a protestar como si se pudiera hacer algo ahora. 55 minutos ha durado la segunda mitad. Empatan a uno, se lleva un puntito el Villarreal. Diego González inalámbrico. Me estoy fijando en el árbitro. No van mucho a protestarle los jugadores de Atleti, pero no le ha dado ninguno la mano. Solamente va a ir ahora Dani García a charlar con él, a pedirle explicaciones. La bronca es tremenda en San Mamés. Tremenda, porque no ha gustado nada el arbitraje. Se marcha también el árbitro dándole. Pero bueno. Vaya bronca. Vaya bronca tremenda. Atlético 1 Sanced. Villarreal 1 Dani Parejo. Hay que decir que el colegiado ha estado mal. Para los dos. Para los dos. Eso es. Para los dos. O sea, más allá de las jugadas del penalti, la expulsión de Comesaña, ha visto faltas que no eran. Está mal el árbitro y ha estado mal. Ha estado mal y punto. Es que no hay mucho más. Empate uno en el partido. Os envío un abrazo enorme. Gracias, Rafa. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias, Phil. Chao, la próxima. Bueno, atención, ¿qué pasa en Burgos, Román? Pues pasa que hay penalti a favor del Burgos, penalti en el minuto 96, el último de los 7 de descuento que había señalado Caparrós Hernández. Entiendo que se está revisando la jugada en el VAR. Ahora sí, finalmente el penalti se va a ejecutar. Estaba mirando el VAR si la posición de Curro Sánchez en el inicio de la jugada tras recibir un centro largo era buena o no. Podía haber fuera de juego del delantero del Burgos. Finalmente la posición es correcta. Ha sido amonestado Germán, el capitán del Racing, que es el que ha realizado el penalti sobre precisamente Curro Sánchez, que va a ser el encargado de ejecutar. Ojo, Dani, porque estamos ya fuera de tiempo. Entiendo que luego Caparrós Hernández mínimo añadirá un minuto más. Y va a ser Curro Sánchez el que ejecute el penalti. Ojo, que justo en esa zona hay agua. El agua de esa boca de riego, que no ha sido posible de mitigar, sigue fluyendo. Pero ya se decide Curro Sánchez a ejecutar la pena máxima. Decreta Caparrós Hernández que puede ir el jugador. Adelanta Curro Sánchez. ¡Gol! Del Burgos. A la derecha, a la izquierda. Marca Curro Sánchez. Burgos 2,
Racing 1. Y celebramos el gol de Curro con Occident, porque en la vida cada logro cuenta y todos merecemos un golazo de tranquilidad. Occident, la compañía que asegura tu tranquilidad en todas las fases del juego de la vida. Todo, todo y todo en Occident.com. También acaba el partido en Zaragoza, Llovero. Sí, nos fuimos al 98, acabó el partido con empate a uno en el marcador, empate justo a los 52. Mario Gaspar adelantó al Elche, Iván Alzón a los 61 del partido igualó el encuentro. Un punto para cada equipo, que vale lo que vale para el Zaragoza, para ampliar a 5 la distancia de seguridad con el descenso, para el Elche, para quedar a 1 de la sexta posición. Abrazo, Llovero, no es un buen resultado para ninguno de los dos. Baloncesto acabó en Granada, Juanjo. Así es, victoria del Valencia Basket, 81-88, se mantiene el conjunto taronja entre los puestos de playoff, mientras que el Covirán Granada sufrió hasta el final, pero no consiguió arañar esta victoria al conjunto de Albert Xavi. Un abrazo, Juanjo. Dani Parejo, el jugador del Villarreal en Movistar, enseguida también es del Atlético, y lo escuchamos, empate a uno. Hemos conseguido empatar, bueno, un punto que veníamos a por los tres, pero bueno, no hemos perdido tampoco. Dani, ya has valorado esa acción de Santi Comesaña en el inicio de la segunda parte. No sé cómo has visto la mano que le pitan a Yuri, porque ha sido muy protestada por los jugadores del Athletic. Bueno, es verdad que la acción, dice el árbitro que le pisa, Santi dice que no. Bueno, es una acción que el árbitro puede tener una perspectiva distinta en el campo, se puede equivocar. Es segunda amarilla, el VAR tampoco puede entrar y bueno, y respecto al penalti, esta semana vino un colegiado a darnos una charla, como creo que a todos los equipos de primera y segunda, entiendo, y nos dijo que aunque preceda un rebote de su propio cuerpo, si la mano está en una situación ocupando un espacio que no es natural, aunque venga precedida un rebote, es penalti. Bueno, yo creo que se ha dado hoy y el árbitro pita penalti. Bueno, termino ya con esta, porque sacar un punto de San Mamés no es fácil. No sé si esto refuerza un poco en esa idea de pelear por esa séptima plaza, que no va a ser sencillo. Bueno, veníamos a por los tres puntos, solo hemos conseguido uno. Creo que hemos hecho un gran partido. Desde la primera parte muy superiores, la segunda con esa expulsión hemos sabido sufrir, hemos sacado un punto. Bueno, quedar séptimo es difícil, pero vamos a pelearlo. Gracias, Dani. Sí, Dani Parejo, veremos también las explicaciones del futbolista del Atleti, que inmediatamente posteriores, aunque Marquinez, yo creo que ya han abandonado un poquito esa bronca que tenían y ya están celebrándolo de alguna forma, ¿no? Lo que pasó en la final de la Copa del Rey. Sí, han cantado el Choría ahora con el fondo donde está la afición más joven. Los mira, más aguanta Marquinez, Sancet, lateral, autor del gol. Todos los años nos dan charlas desde el comité de árbitros. Siempre nos dicen lo mismo, que desde rebote nunca es penalti. Encima no iba ni a puerta. La verdad, sinceramente, no entiendo nada. El árbitro lo ha visto así, habrá que respetar su decisión, pero no entiendo, no sé. Oye, porque casi estaba cerca de una semana perfecta, de una noche perfecta gracias a otro gol tuyo, pero os ha faltado el casi. Sí, habíamos hecho un gran partido, un gran esfuerzo y bueno, pues se nos va en la última jugada del partido casi, ¿no? Por una decisión que la verdad que no sé si hay alguien que la entienda. No sé si al final, igual es una lectura muy fácil y muy simple, ¿no? Os ha faltado un poquito de fuerza a pesar de los 5 cambios, porque ellos incluso con un hombre menos han terminado prácticamente en vuestro área. Sí, al final nosotros hemos ido a guardar el resultado un poco, ¿no? A los 3 puntos. Ellos sí que es verdad que al final nos han apretado un poco y bueno, ha llevado a esa jugada al final que nos están atacando y han conseguido un penalti. Os quedáis a 4 puntos de la Champions. ¿Es posible con los 7 partidos que quedan? Sí, por supuesto. Nosotros vamos a seguir peleando por quedar lo más arriba posible y ojalá podamos entrar en Champions. Gracias, Ollán. El Navarro, futbolista fundamental para el Atlético, y la explicación que ha dado de lo que ha ocurrido. Acabó el partido en el plantío, Román. Acabó, al final fue decisivo. El penalti marcado por Curro Sánchez en el minuto 99 se lleva la victoria al Burgos. Burgos 2, Racing 1, empatan los dos equipos a 53 puntos, quedan a 2 de la sexta plaza de playoff. Vaya pelea por el playoff, fantástica la segunda edición. Un abrazo, Román, gracias. Más goles, Luis Quintana, está dominando el Madrid. Está dominando el Real Madrid. Dani acaba de hacer el quinto tanto. Tere Aveira lo acababa de hacer el cuarto. Hace escasos minutos también Signe Brun. Por ahora, minuto 77 de partido. Real Madrid 5, Manita Granada 0. Enseguida Calderón, Carrusel Deportivo Láser. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado. ¿Poliamoroso también? Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poli exclusivas solo este mes. Citroën.